¿Cómo está? Sí, doctor, buenos días. No puedo entrar. Saludos desde Perú, doctor, ¿cómo está? Muy bien, ¿y tú cómo has estado? Me estaba costando un poquito de trabajo entrar. No entendí por qué, pero bueno, ya estamos aquí. Ya está bien, doctor. A ver, prueba la opción compartir pantalla, doctor. Dame, ah, un ya le habilitado. ¿El sonido está bien? Yo lo oigo perfectamente, no sé si tú lo oyes bien. Sí, también lo oí bien, doctor. ¿Estás viendo está. mi pantalla? Sí, estoy viendo su pantalla. Ok, yo no, creo que no tenemos absolutamente ningún inconveniente con ese tema, eh, porque eh, pues, eh, ayer está, me, te hice un curso en Uruguay y pues básicamente eh, funciona, me, me funciona muy bien, estoy conectado a un internet por cable de 200 gigas, o sea, eh, esa parte ya la tenemos ganada. No, sí, sí, bien. sí. Sí, sí, para tener toda la tranquilidad del caso. Ya, empezamos entonces a las nueve, ya hay quince personas en sala de espera. Vamos a esperar unos minutos más. Vale, ¿vamos a seguir por aquí o, o, o hay un link diferente, ¿no? Es este link. Sí, ese es el link nada más. Entonces, eh, ¿qué quieres que hagamos? ¿Quieres que eh, yo me voy a desconectar de, de audio y de video? ¿Te parece? Ah, ahí está entrando oh. Ana. Okay. Quiero conversar Gracias. con usted. Le estoy dando a aceptar a ella. Vale. Hola Anita, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Hola, todo bien. Listo. Listo. Estamos ya listos aquí, ya tenemos todo en orden. ¿Ya hicieron las pruebas de compartir pantalla todo eso? Todo sí. ya está perfecto todo. Ya. Yeah. Entonces nada, marica, ¿tú ya vas a aceptar a las personas? Sí, ya. ya, simplemente, bueno, entonces, yo voy a desconectarme, no de, no de la, no de la, ¿de la qué, Anita? No de la, no del Zoom, sino voy a apagar mi pantalla y mi, y mi audio mientras la gente entra, a preparar Ajá. aquí dos cositas de más, ¿listo? Perfecto, cuídate, gracias. Listo, ya nos vemos entonces. Ok, doctor. Bye, chao.

sí, toca el micrófono, micrófono, Eh, hola, buenos días a todos. Eh, gracias por acompañarnos hoy en el curso Introducción a la Ortodoncia Digital, Simplicidad y Eficiencia con Software Gratuitos. El curso de hoy es dictado por el doctor Andrés Giraldo Mejía, un gran amigo de Colombia. Él es odontólogo de la Universidad Autónoma de Manizales, ortodoncista eh, eh, de la Universidad Militar de Nueva Granada, fundador y director del posgrado de ortodoncia de la Universidad de Manizales hasta el 2013. Profesor eh, de posgrado de la Universidad de Manizales, profesor de, de posgrado de, de ortodoncia en el CES en Medellín, eh, profesor honorario de la Universidad del Valle en Cali, Colombia, eh, miembro activo de la AO, conferencista del sistema CSO, conferencista nacional e internacional. Muchísimas gracias hoy día, Andrés, por acompañarnos. Gracias, doctores, y bueno, dejo con el doctor Giraldo todos ustedes. Anita, muchas gracias, qué rico para mí. Es un honor volver a estar con ustedes, así sea. Eh, eh, desde un poco lejos, eh, pero para mí es un honor poder estar con ustedes nuevamente. Y pues agradezco a Dentochoc la oportunidad que me dan de poder compartir con ustedes eh, esta nueva forma de ver la ortodoncia. Eh, perdónenme en un segundito, voy aquí a retirar algunas cosas para poder iniciar. Eh, que tengo aquí en compartir pantalla. Ok, exactamente. Entonces, pues agradecerte la invitación y, y pues un saludo a todas las personas en Perú y sí, creo que de pronto haya gente en algún otro país que nos esté oyendo. Y cuando recibí la invitación de Anita, eh, pues mm, me puse a pensar en lo, que, en lo que nos lleva pasando desde hace mucho tiempo en la ortodoncia y en cómo la ortodoncia y la odontología, eh, digámoslo de esta manera se vienen relegando un poco o se han venido eh, atrasando con respecto a la unión entre la máquina o la tecnología y el ser humano. Nosotros hemos sido en ortodoncia probablemente, yo diría que de los últimos eh, especialidades que han tomado la decisión de entrar en contacto con tecnología. La tecnología a nosotros nos ha, nos ha costado muchísimo. Eh, lograr que sea parte de la cotidianidad de nosotros y nos ha costado como ortodoncistas, nos ha costado como profesores de universidades, nos ha costado como facultades de odontología y facultades de ortodoncia, dejar que sea la, la tecnología quien nos ayude a dar un paso adelante y a dar un paso un poco más certero eh, en algo eh, que, que es fundamental para nosotros como es el diagnóstico y la planificación, que es básicamente lo que yo les quiero hablar hoy, de diagnóstico y planificación. Eh, obviamente voy a tocar temas diferentes de, de ortodoncia con plásticos y qué sé yo, varias situaciones que les pueden ayudar, pero lo que quiero mmm, demostrarles el día de hoy, o mi tarea fundamental y mi objetivo fundamental, es mmm, que si una persona de 54 años como yo eh, ha sido capaz y ha logrado que la tecnología sea parte de, de la cotidianidad en su práctica, pues para la gente más joven pues va a ser mucho más simple y creo que fuera de ser simple es una necesidad eh, poder eh, acceder a toda esta tecnología. Eh, yo, como muchos de ustedes lo saben, vivo en Colombia, en una ciudad muy pequeña, en Manizales. He tenido la oportunidad de que... Eh, tres personas de Perú hayan venido a mi consultorio a cursos y se han dado cuenta que es una ciudad muy pequeñita, es una ciudad de 400.000 habitantes y es una ciudad que, digámoslo así, es como un poco olvidada del contexto de la geografía y de la, del funcionamiento normal de un país. No sería capaz de poner un par o una ciudad paralela en Perú, pero no es una ciudad que sea... Mmm, muy potente desde el punto de vista económico, desde el punto de vista, digámoslo, académico. Y la razón fundamental por la cual eh, yo considero que debemos entrar en, en, en el área en el, en el, en el digital o que debemos ya estar en ella, porque de pronto si lo si pensamos en que vamos a aplazar la entrada a la, a la era digital por parte de ortodoncia, pues de pronto terminemos con un problema muy grande porque... El área digital yo pronto ya casi se acaba y estamos entrando hoy en día a una revolución 4G o una revolución industrial 4, en donde ya lo que estamos pensando es en inteligencia artificial, en machine learning, en conexiones neuronales y en situaciones que para muchos de ustedes pueden oírse en, o sentirlas como una cosa lejana. Pero que están aquí a la vuelta de la esquina. Ya estamos trabajando mucho aquí en Colombia y estamos trabajando en, en, en muchas otras partes eh, con inteligencia artificial y va a estar muy de la mano de lo que es el tema de ortodoncia. Entonces, el objetivo de hoy es eso: es una introducción. No, no, no pretendemos, ni pretendo yo, ni pretendan ustedes que vayan a salir en estos momentos aprendiendo a manejar los softwares, porque requieren de un tiempo, de una curva de aprendizaje, que puede ser de dos formas, y quiero ser muy claro en estas dos formas de la curva de aprendizaje de este tipo de software, y es la primera es que puede ser autodidacta, como la que hice yo, que de pronto la pandemia me ayudó muchísimo, y es simplemente pegarme a, a digámoslo claramente, a YouTube o a la red y aprender de ellos. Eh, hay cantidad innumerable de cursos, de sistemas que le van a enseñar a ustedes todo el proceso de ortodoncia digital. O puede existir una segunda fase o una segunda forma para los que no son muy adeptos a este tipo de enseñanza que requiere un poquito de tiempo, que requiere un poquito de sacrificio, de prueba y error o eh, lograr hacer algún tipo de curso presencial en donde podamos tener ya un acceso mucho más directo y personalizado para poder llevar a los doctores de la mano al uso de, esta, de estos sistemas de software gratuitos para poder implementar del todo el flujo digital dentro de nuestros consultorios. Entonces, eh, las condiciones de la charla siempre son las mismas. Eh, por favor, si alguien tiene alguna pregunta. <coughs> yo le pido el grandísimo favor de que casi que me interrumpa, digámoslo así, porque a veces me queda un poco difícil manejar el chat por un lado y manejar la conferencia por el otro. ¿Ok? Bueno, muy bien, entonces bienvenidos a la introducción a la ortodoncia digital eh, de una manera simple, eficiente, con software gratuitos. Entonces, ¿por qué debemos entrar nosotros en el área digital? ¿Por qué debemos entrar en el flujo digital en el consultorio? Yo diría que debemos hacerlo simplemente por evaluar y ver lo que ha pasado en la historia de las empresas o de algunas empresas. Eh, y voy a ponerles un, un ejemplo. De pronto va a haber personas aquí, gente muy joven, que cuando yo ponga este, esta, este ejemplo, digan, no tengo idea qué es Blockbuster. Pero otros sí sabemos que es Blockbuster. Blockbuster fue la tienda de alquiler de video o de películas de video, tanto en VHS o lo que se llamaba Betamax como en, en DVD. Eh, más grande del mundo y llegó a ser una empresa gigantesca. Estoy hablando de una empresa de billones de dólares. Una empresa que llegó a tener absolutamente el mercado del video en la mano. Y era la empresa número uno en el mundo, la empresa que mandaba, la empresa que tomaba decisiones de eh, cómo, cuándo y dónde se hacían las cosas. Y dicen algo interesante. Eh, Blockbuster arranca en el 2004 teniendo un valor, digámoslo así, de 6 billones de dólares y llega en 6 años a la bancarrota y a cerrar. Netflix en el 2004 costaba 0 dólares y en el 2010 ya iba en 2.2 billones de dólares. Lo más interesante es que Netflix le hace una propuesta a Blockbuster en el año 2004. Por una compra, le dice Netflix a Blockbuster que, ¿por qué no? Blockbuster compra Netflix por 50 millones de dólares. Y Blockbuster dice que, ¿cómo se le ocurre? Que esto es una cosa ilógica y que el concepto de Netflix era un concepto que no tenía ningún tipo de valor ni de lógica. Hoy en día, eh, Blockbuster está perdido, Netflix está en la cima, pero si se descuida, así como Blockbuster fue ingerido por Netflix, Amazon, Disney, YouTube, HBO Go, Prime Video, todo lo que ustedes están viendo va a terminar tragándose a Netflix. Y la razón es simple. La razón es que yo debo migrar por dos razones. Una, por necesidad. Y otra porque el tipo de clientes o de pacientes que están llegando a nuestros consultorios hoy en día requieren de sistemas eficientes y eficaces para poder hacer nuestros tratamientos. Y yo no estoy hablando de un bracket ni estoy hablando de un tipo de alineador. Estoy hablando de un ambiente de trabajo y un ambiente de atención. Y ese ambiente de atención y de trabajo debe ser un ambiente digital y debemos empezar a migrar allá. ¿Dónde está el problema? El problema es que esta transformación a nosotros los latinoamericanos y no tanto a ustedes los peruanos como sí a los colombianos nos cuesta un dineral, un dineral. La razón es que todos los productos que nos llegan vienen en formato dólares, valen en dólares y nosotros no cobramos en dólares en Colombia y cobramos muchísimo menos de lo que cobran ustedes en Perú en ortodoncia. Por consiguiente, esa transformación, esa digitalización, ese cambio de que el consultorio... Pase de ser un consultorio análogo a un consultorio 100% digital, con un flujo digital, pues es muy costoso. De ahí que nosotros tengamos que tomar una necesidad, una decisión de transformación basado en cómo logramos hacer un trans, una, una transformación digital de nuestro consultorio que no implique hacer una inversión enorme que probablemente estemos pensando en que no lo vamos a lograr recuperar, aunque les cuento que la recuperación de la transformación digital es de una manera rapidísima. Voy a contarles una historia. El, la clínica mía, donde yo trabajo, es una clínica que es una empresa, nosotros la consideramos con mi esposa como una empresa, no es un consultorio odontológico y esa es una de las grandes ventajas que tengo yo ahora. Mi señora es administradora de empresas e ingeniera industrial y visualiza el consultorio como una empresa. Yo soy un empleado de la empresa. Yo soy también dueño, pero soy un empleado de la empresa. Y en el momento en que yo le dije, compremos un escáner intraoral, ella hizo cuentas y la primera respuesta que me dio es, yo creo que no sea económicamente muy factible comprar un escáner intraoral. Estoy hablando de que ella puso todos los números, puso todo a funcionar. Me dijo, en realidad no creo que sea factible por el precio que nosotros cobramos en ortodoncia en Colombia que podamos tener un escáner digital. Tres meses después, en que empezamos nosotros a contratar a una persona que tenía escáner para que viniera a nuestro consultorio, me dijo, eh, cometimos un error y lo que estamos haciendo no tiene sentido, compremos un escáner. El escáner que compramos, lo compramos hace ya vamos a cumplir año y medio con él y se pagó en los primeros cuatro meses. A los cuatro meses ya habíamos pagado nuestro escáner. Entonces, lo tengo que pensar de esa manera, en que los aparatos que tengo que comprar para poder volverme digital, no los tomemos como, una, como un gasto, sino como una inversión que va a ser eh, absorbida por el consultorio o la empresa de ustedes de una manera muy eficiente y rápida. Y esta razón, va a ser que yo tenga la posibilidad de cambiar por necesidad o por virtud yo tengo que ser diferente hoy por necesidad no tanto por virtud tengo que ser diferente porque somos demasiados ortodoxistas en el mundo haciendo lo mismo y quien no se destaque en algo diferente hoy pues va a morir como blockbuster si sigo haciendo lo mismo toda la vida voy a morir como blockbuster ¿por qué razón porque en estos momentos sí hay personas que van a cambiar. Anteriormente la ortodoncia era muy plana y entonces yo hacía la misma ortodoncia durante 15, 20 años y no pasaba nada. Hoy en día, las personas que vienen detrás de nosotros o los que están saliendo de las universidades no lo están haciendo. Están haciendo cambios rápidos, completamente rápidos, y eso hace que nosotros lentamente podamos estar empezando a, releg a relegarnos dentro de nuestro sistema de trabajo. Lo que va a hacer que nuestro consultorio, por bonito que sea, se empiece a volver a volver un consultorio, eh, digámoslo de esta forma, atrasado tecnológicamente. Entonces, yo creo que la necesidad de cambio de hoy y de ser diferente es más una necesidad que una virtud. No es sentarme a decir voy a cambiar porque yo quiero ser muy elegante. No, creo que la, el cambio hoy es una necesidad, una necesidad del profesional en ortodoncia que va a requerir migrar lentamente o rápidamente, como ustedes lo quieran, a un proceso digital. ¿Para qué? Pues básicamente para dos cosas. Y una puede sonar un poco, digámoslo de esta manera, un poco mmm, triste, porque el bill dinero entraría a, a, a estar en esto. Y es porque esto es una empresa que produce un dinero para que ustedes vivan y para que sus familias vivan. Y pues ustedes necesitan que esa empresa sea cada vez más productiva y genere más dinero. O sea que el cambio lo tienen que hacer para eso. Pero si nos volvemos un poco más académicos y sentimentales, como somos los viejos aquí en este grupo, eh, lo más importante en realidad es para que nosotros tengamos diagnósticos y pronósticos certeros. Porque es que es algo interesante. La odontología digital, la ortodoncia digital, hace que hagamos mejores diagnósticos. Esta ayuda hace que seamos mejores diagnosticando, mejores planificando y mejores haciendo ortodoncia. Sí, que la podemos hacer con bracket ABC, que la podemos hacer con técnicas de autoligado o no. Es que ese no es el problema. El problema de la ortodoncia no es con qué la hago. El problema de la ortodoncia es qué debo hacer, qué problema tiene el paciente y cómo lo voy a planificar. Pero si nosotros estamos pensando únicamente en hacer una transformación digital de nuestro consultorio para ser alineadores, creo que estamos eh, equivocados. Porque yo en estos momentos hago ortodoncia, yo no la llamo alineadores. Estoy tratando de quitarme esa palabra de la cabeza porque alineadores es como quien dice hacer ortodoncia solo de la primera parte. Además el nombre está, el nombre ya de por sí es un nombre feo. Eh, voy a ser alineadores, o sea, voy a alinear, no, yo voy a hacer ortodoncia. Entonces, si solamente vamos a conseguir el pensamiento de que el flujo digital de nuestro consultorio va a ser para hacer ortodoncia invisible o ortodoncia con plásticos, estamos equivocados. Nosotros necesitamos ver que el flujo digital nos sirva para diagnosticar, para planificar, como una ayuda clínica. Como un elemento de marketing, es impresionante la cantidad o lo que siente un paciente cuando lo estamos escaneando. El paciente siente que está en la NASA, que está como en el top del top del top. El paciente tiene una sensación de que eh, lo están atendiendo en el sitio más impresionante con la mayor tecnología. Cuando un escáner intraoral, pues no es que sea la cosa del otro mundo en tecnología. Es un tema muy moderno, muy bueno, pero pues no estamos haciendo algo, algo por fuera de lo normal. Pero el marketing que les genera el flujo digital en el consultorio es enorme. Yo les puedo decir que desde que entré a flujo digital, que estoy en el 100% ya en mi consulta, y les repito, no estoy hablando de ortodoncia con plásticos, sino ortodoncia con plásticos y con, y con, y con, y con, y con brackets, eh, las utilidades subieron el 40% en mi consultorio. La, los pacientes están hablando y diciendo, es que eso es un consultorio muy tecnológico. Y eso me va a ayudar a mí a que la comunicación con los pacientes y con mi flujo de trabajo sea mucho mayor. Igualmente me va a ayudar a hacer una auditoría de mis casos y de mis tratamientos y de mi consultorio. Y aunque ustedes no lo crean, es supremamente importante pensar que estas tecnologías nuevas Van a ayudar al medio ambiente. Ya no vamos a botar tanto yeso por las cañerías o por los ductos que van a tapar y que van a tapar eh, 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 acueductos que van a dañar nuestros sistemas eh, de, de desagüe, sino que vamos a tener elementos mucho más simples de almacenar, de repetir, de mantener. Eh, y vamos a poder ayudar a mantener un poco el medio ambiente, aunque hay una dualidad con el tema de impresión en resina, porque al fin y al cabo la resina no es tan cómoda con el medio ambiente, pero sí si vamos a ayudar muchísimo, por ejemplo, al no uso de papel en los consultorios, al no uso de yeso, al no uso de alginato, al no uso de siliconas, que van a ayudar al medio ambiente. Y aunque ustedes no lo crean, ese mensaje subliminal que ustedes están mandando a la población joven es de vital importancia. Y cuando hablo de que es de vital importancia, eh, les estoy diciendo que simple y llanamente la gente joven copia muy, muy bien esa, ese tipo de marketing o ese tipo de, de necesidades de, de cultura del medio ambiente. ¿Cómo lo voy a lograr? Eh, claro, aquí está el problema. Es que esto es carísimo. Esto es enormemente costoso. Eh, fuera de que tengo que comprar o que debo comprar un escáner y comprar una impresora, que cada vez van siendo menos costosos, eh, tengo que comprar software. Y aquí es donde les quiero contar que los software con los que ustedes pueden hacer toda la ortodoncia digital que quieran, les pueden costar desde todo el dinero que ustedes se sueñen hasta cero pesos o cero dólares. Porque hay software gratuitos, no tan gratuitos costosos y muy costosos. Y hoy quiero hablar de los gratuitos. En lo que es el hardware, o sea, en lo que es las máquinas que debo tener para poder ser digital, pues indiscutiblemente voy a tener que tener unos equipos, pero el software o los software que voy a usar, estos software pueden ser pagos o pueden ser software completamente gratuitos. Y a eso es básicamente lo que quiero mostrarles en la introducción a la ortodoncia digital. En hardware qué vamos a tener? Pues lo primero que debemos tener nosotros es un escáner intraoral que ese escáner va a llevar una imagen a un computador y esa imagen o ese, esa imagen va a ser traducida por ese computador creando un elemento y ese elemento va a ser un elemento de tipo eh, digámoslo de esta manera eh, convertido a sólido por medio de una impresora 3D. Más tarde hablaremos de impresoras, vamos a hablar de escáner y vamos a hablar de software, obviamente. Los software eh, hay desde los que ustedes podrían conseguir, por ejemplo, cuando compran Aitero o los que trae shade o pueden pensar en Exocad o pueden pensar en cualquier cantidad de software pero también pueden pensar en software completamente gratuitos. Y hoy vamos a hablar de tres fundamentalmente. Vamos a hablar de Mesh Mixer, vamos a hablar de Blender y vamos a hablar de otro que se llama 3D Slicer. Con estos tres software ustedes podrían hacer absolutamente toda la parte digital de sus consultorios, desde guías quirúrgicas, diagnóstico, cementación indirecta ortodoncia con plásticos predicciones quirúrgicas absolutamente todo obviamente hay que entrar en un balance de cuánto me cuesta a mí mi tiempo para hacer estas cosas versus lo que me costaría a mí entregarle a un tercero para que las hiciera lo que quiero decirles es que estos tres software de los que vamos a hablar son 100% gratis y tienen una ventaja adicional y es que funcionan tanto para PC, o sea, para Windows, como para Mac o para iOS. Eso es una ventaja enorme porque mmm, algunos de nosotros somos muy apegados a un sistema operativo, yo soy supremamente apegado a Mac y hay gente que es supremamente apegada a, a PC o a Windows y estos, dos, estos tres software funcionan en los tres eh, procesos. Entonces miremos cómo sería un flujo digital. Primero necesitamos una adquisición de una imagen. Esa imagen es adquirida bien sea por un escáner intraoral o por un escáner de modelos. Hoy en día los escáneres de modelos son muy interesantes, pero hay que hacer un doble trabajo. En ese doble trabajo puede haber un poquito de eh, errores, porque yo tengo que tomar una impresión con un material. Tengo que hacer un vaciado en yeso con otro material, y ahí ya tengo tres posibilidades de error. La toma de la impresión, el vaciado en yeso, y el tercer error que puedo tener yo es el comportamiento del material de impresión y el comportamiento del yeso. Y posterior a eso yo tengo que hacer un escáner de modelos. ¿Ok? O puedo hacer un escáner intraoral. Esas dos informaciones, bien sea que vengan de un escáner intraoral o de un escáner de modelos, van a producir un archivo, una información matemática que viene en un idioma. Voy a hablarles de tres idiomas fundamentales que son STL, OBJ y PLI o PLY. ¿Por qué les hablo de estos tres idiomas? Porque el 99.9% de los escáneres, tanto intraorales o de modelos, exportan su información en estos tres idiomas. Y el 99.9% de las impresoras entienden estos tres idiomas. No necesariamente yo tengo que tener la marca A con la marca B para poder obtener un resultado. Hoy en día, como en todo, el mundo está abierto y no hay necesidad de tener un escáner X para trabajar con un software Y o para trabajar con una impresora Z. Yo puedo tener relativamente sistemas genéricos que me ayuden a tal fin. Posterior a eso, yo puedo hacer un diagnóstico con esas imágenes, bien sea imágenes digitales sacadas por un escáner, y ese diagnóstico puede ser en mano propia, o sea, lo puedo hacer yo o lo puedo contratar con una empresa. Más tarde les voy a mostrar una empresa rusa que me encanta, que me ayuda a tener de un archivo, en este caso de una tomografía, diagnósticos precisos y fuera de diagnósticos precisos, imágenes digitales en 3D para poder hacer diagnósticos y poder hacer planificación. Como todos aquí tenemos una idea clara y a mí no me parece malo que esa idea esté rondando la cabeza de todos nosotros, y es que yo pueda hacer algún tipo de ortodoncia eh, con plásticos, con, este, con estos sistemas, la otra necesidad que voy a tener yo fuera del diagnóstico es la segmentación de los dientes para poder hacer movimientos dentales. Cuando yo hablo de esta segmentación, también puedo hacer segmentación por mano propia. Hoy la vamos a ver cómo podemos segmentar un diente en uno de estos software de una manera supremamente simple. Simple, un poco, digámoslo así, eh, dispendiosa, pero simple. Eh, y lo puedo hacer yo mismo o lo puedo enviar a que lo haga una empresa. Bien sea mano propia, bien sea por una empresa para posteriormente a esto simular movimientos dentales bien sea con raíz o sin raíz para brackets o para sistemas de ortodoncia invisible o ortodoncia con plásticos y terminar definiendo quién va a hacer esa simulación de movimientos. Si esa simulación de movimiento la va a hacer el ortodoncista o lo va a hacer un técnico en una empresa. Fíjense lo interesante. Fíjense cómo siempre Estoy teniendo la oportunidad de hacer yo, de planificar yo, de diagnosticar yo, pero abajo siempre tengo un commodity o una línea de comodidad donde una empresa X, no le voy a poner nombres a esa empresa, me haga los diagnósticos o me haga la simulación de los movimientos de mi paciente para poder tener un plan de tratamiento evaluar la cantidad de espacio o no, los objetivos de tratamiento, los números de tapas en la ortodoncia con plásticos y terminar haciendo unos modelos digitales que los puede preparar usted mismo, doctor, o los puede preparar un técnico en una empresa y finalizar con una impresión de esos modelos que puede llegar a ser igualmente. Hecho por usted mismo en su consulta o por una empresa para una fabricación, en este caso, por ejemplo, de plásticos para hacer movimientos dentales. ¿Cómo obtengo la imagen? La imagen la obtengo por escáner. Aquí hay diferentes marcas. Eh, todo el mundo piensa que la única marca existente en el mundo es Aitero y que es el único que puede hacer movimientos adecuados o es el único que puede hacer escáner adecuados, y básicamente eso no es cierto, los escáner todos tienen una condición, digámoslo así, relativamente igual. Eh, aquí lo importante en los escáner, este es el que, el, el que tienen en Perú, el Helios, eh, radica en la forma en que captan la información y en la forma en que traducen esa información a un computador. Estos escáner son de muy alta tecnología eh, recopila la imagen algunos a color otros en blanco y negro la diferencia entre color y blanco y negro es que el paciente a color va a quedar mucho más contento con lo que hace eh, y ya las diferencias económicas empiezan a volverse muy pequeñas este es el escáner Helios es un escáner muy chamo es rapidísimo es muy ligero y es un escáner que va a obtener la imagen y la va a traducir en cualquiera de los idiomas que las impresoras o los software requieren para trabajar. Yo tengo otro escáner, yo no tengo Helios, no tengo este escáner porque pues yo no estoy en Perú y aquí en Colombia no hay quien distribuya Helios. Yo tengo un escáner que se llama Runges y básicamente esto es lo que yo logro en una forma de escaneo en mi consultorio. Eh, inicialmente. Escanear fue para mí un reto porque la primera vez que intenté escanear un paciente me demoré aproximadamente como media hora, casi me enloquezco. Hoy en día estamos en 7, 8 minutos por arcada. Hay pacientes en los que en 10 minutos ya tenemos un escáner, un escaneo completo de la parte superior e inferior junto con la oclusión y estamos generando eh, unas ah, imágenes fácil. supremamente buenas que han sido probadas, digámoslo así, por todas las casas comerciales de plásticos y nunca me han devuelto ningún escáner por, digámoslo de esta forma, porque haya quedado malo. El escáner y la, 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 la adquisición de la imagen es exactamente igual a la que puede tener un ITER o un T Shape o cualquiera. Esta imagen, estas son las imágenes que logramos, imágenes supremamente sugestivas para el paciente, que van a ayudar muchísimo a la comprensión real del problema, tanto para el paciente como para ustedes. Y estas son las imágenes que estoy logrando en el consultorio en estos momentos. Y las que ustedes pueden lograr cuando tengan escáner. Van a lograr, dependiendo de cada escáner, el Helios tiene un muy buen software que les va a mostrar puntos de contacto, que les va a mostrar, van a poder hacer medidas en los dientes, van a poder hacer un mundo de... de, de de situaciones que antes no hacíamos porque nosotros no teníamos forma de ver puntos de contacto con dos modelos de yeso. Y medir eh, un modelo de yeso es muy complejo porque además lo medimos con, con unos sistemas de medición un poco arcaicos, que es un compás de dos puntas secas y yo lo pongo y mido la distancia mesodistal de un diente y después paso ese compás a una reglita o compro un calibrador para medir los dientes. Y con eso tomo las decisiones. Entonces, este tipo de tecnología nos va a ayudar a que todo sea mucho más simple y más fácil. Hablemos un poco de generalidades de las imágenes que se obtienen de un escáner. Eh, los formatos en que yo voy a obtener esa imagen o en que le voy a traducir esa imagen, pensemos lo que son exactamente igual a unos idiomas. A que yo voy a decir la palabra hola y la voy a poder decir en siete, ocho, nueve idiomas. Eh, digamos que con que usted sepa hoy cómo decir hola en español, en inglés y probablemente en francés, usted va a tener la opción por decir algo de comunicarse con muchísima gente. Eh, si usted tiene un escáner que produzca inglés, español o francés, STL, OBJ y PLI, usted va a poder comunicarse con la mayoría de las personas. Digamos así que el idioma universal, el inglés de los formatos de imágenes digitales se llama STL, que es el primero. Todos los escáner van a producir información sobre STL. Hay algunos escáner, como por ejemplo en algún momento Danceplay, Sirona, cuando tenía su Omnicam pegado a su CEREC, ellos hablaban un idioma de eh, autóctono de ellos. Entonces yo no podía sacar la información del escáner de Sirona para ponerlo en otras cosas. Ni podía traer la información del escáner X para meterlo, por ejemplo, en una máquina Sirona. Ellos ya se dieron cuenta desde hace cinco años que eso no puede ser así. Y ya tanto los escáneres Sirona como los afresadores Sirona leen cualquiera de estos tres idiomas. Y el mundo se está acercando hacia allá. O sea que... La for, el formato va a ser muy simple y va a ser muy lógico para que ustedes puedan tener un tipo de información adecuada qué es STL STL es una información de archivo de diseño asistido por computadora CAD CAD significa diseño asistido por computadora CAM cuando ustedes oyen la palabra CAD CAM es producción asistida por computadora pero nosotros lo que estamos haciendo ahora es CAD, adquirir y diseñar por imagen computa computacional o por un archivo computacional. Estos archivos se llaman Stereolithographic Files, por eso se llaman STL. Fue creado por un sistema, por una empresa llamada 3D System y está basado en triángulos. OBJ es otra marquita, pongámoslo así, que es exactamente lo mismo, desarrollado por otra casa comercial que se llama Wavefront Technologies. Y OBJ sí tiene una ventaja sobre STL y es que le puedo poner color o textura. ¿Qué significa ponerle color o textura? Que el diente me puede salir blanco, la encía me puede salir rosado, pero está basado en triángulos. Y PLI fue desarrollado por la Universidad de Stanford, exactamente lo mismo, el mismo idioma, y está hecho por polígonos y da color y transparencia. Un segundo que tengo por aquí algo en el chat. Ah, no, no era nada. Perfecto. ¿Qué quiere decir esto? Que los tres idiomas que nosotros tenemos básicos para esto son idiomas triangulares. O sea, son imágenes que no existen. No piensen ustedes que cuando le hacen un escáner a un diente, el diente existe. Lo que existe es una cantidad enorme de fotografías y de triángulos que cuando se juntan por, por medio de un computador dan una imagen. Mírenla aquí. Y por eso se llama una malla. Porque lo que tenemos nosotros es una cantidad enorme de puntos, rayas, que forman triángulos, que los triángulos forman caras y que cada triángulo con cada triángulo de manera tridimensional forman polígonos que hacen que yo después pueda determinar la forma, en este caso el color, el tamaño de un elemento. Y ese escaneo o esa forma de escanear, se da bien sea tomando muchísimas fotografías o en su de facto tomando muchísimos videos y el computador lee y tiene la capacidad de juntar esa información en triángulos y en polígonos para representar esa imagen. Hoy en día, ustedes pueden escanear caras con un iPhone y pueden escanear elementos quietos como una estatua, como un juguete o como algo con un iPhone o con un Samsung. Y simplemente, ¿por qué lo pueden hacer? porque estos teléfonos tienen, como todos ustedes saben, una forma de reconocimiento facial. Cuando yo pongo mi teléfono al frente, él me reconoce mi cara. Pero previo a esto yo tuve que haber hecho un escaneo de mi cara, que es cuando ustedes prenden el teléfono y el, el, el teléfono los pone a hacer, a girar la, la cabeza para un lado para el otro, él está haciendo un escaneo de, de su cara. No se extrañen que en 5, 10, 15 años el escáner intraoral, venga aquí, y usted simplemente abre la boca y escanea el paciente. Por ahora no no es así. Esta malla o esta cantidad de triángulos son las que van a representar una superficie. Y es muy importante para nosotros evaluar qué cantidad de triángulos tenemos. Miremos este modelo. Es un modelo dental. Ustedes lo ven ahí con una textura muy parecida a yeso. Pero si en realidad yo le pregunto en realidad a este modelo cómo es Cómo en realidad es su comportamiento interno. Cuando yo le voy a decir a este modelo que se ponga en modo malla o en wireframe, lo que ustedes van a observar es una cantidad enorme de triángulos. A mayor cantidad de triángulos, mejor va a ser la imagen de su modelo. Estos triángulos que ustedes están viendo ahí, que son muchísimos, muchísimos, muchísimos triángulos, son los que nosotros vamos a poder manipular y los que nosotros vamos a poder segmentar y los que nosotros vamos a poder cambiar para poder hacer tanto diagnóstico como el planteamiento. Voy a ponerles un ejemplo. Si ustedes ponen, pinchan un puntito, se van a dar cuenta que ustedes al pinchar un puntito están ubicando un punto exacto de la malla. Pero también pueden pinchar una rayita. Y ahí lo que están haciendo es un vértice del triángulo. Ahí lo ven. Pero también pueden pinchar un área, o sea, una cara. O sea que fíjense en que la cantidad de caras, de puntos, es lo que va a generar una imagen. Esta imagen es una imagen que, digamos, nosotros, valga la redundancia, es una imagen completamente eh, etérea. Si yo le digo a una impresora, imprima eso, él no entiende qué es eso porque es un mundo de puntos y de rayas y de caras. Yo requiero convertir esto en un sólido, o sea, volver esto, que todo esto se vuelva un sólido para que ese sólido sí sea imprimible. ¿Ok? Entonces, fíjense cómo esa imagen, que es una imagen llena de triángulos, que la saca un escáner, es lo que yo voy a poder manipular. Y le puedo poner una textura, en este caso, en este software que se llama Blender le ponemos una textura muy parecida a yeso que es lo que ustedes ven como como un modelo eh, y es interesantísimo porque la textura de yeso ya existe eh, miremoslo aquí en otro software viéndolo de otra manera aquí van a poder ver la malla y la cantidad de mallas a mayor cantidad de triángulos vamos a tener mayor cantidad de exactitud este modelo que estoy mostrándoles en estos momentos es un modelo procesado por una empresa, Sure Smile, donde ya los dientes están separados y ustedes van a poder ver que cada malla de cada diente es separada de la encía, que es lo que en realidad hace que después podamos hacer movimientos dentales. Y si ustedes analizan este, este, este caso, se dan cuenta cómo esta empresa creó o crea algo parecido a una raíz. Voy a volver a poner aquí para que vean cómo es el tema de la raíz. Acá, eh, porque uno puede ah, crear una raíz para poder, para poder hacer una similitud con raíz, pero en estos momentos podemos conseguir y escanear raíces también. Pero yo también puedo tener no solo dientes, yo puedo haber escaneado elementos ortodónticos, que el que quiera yo se los regalo, yo tengo tubos, mini tornillos de las marcas que quieran, brackets, de los que quieran dientes, de los que quieran, y todo eso está diseñado bien sea porque se escaneó y se convirtió en triángulos o bien sea porque un ingeniero se sentó y modeló un elemento, ¿ok? En uno de estos programas. Yo puedo tomar este programa, cualquiera de los dos, y hacer un tubo con las dimensiones exactas y perfectas, milimétricas. Y así es como los ingenieros desarrollan un bracket, un tubo o un mini tornillo. Miren aquí el torque, por ejemplo, de este tubo. Es perfecto. Y esto después va a ser impreso, bien sea en metal o bien sea en plástico o en lo que ustedes quieran. O sea, no se preocupen que nosotros en unos pocos años no vamos a ir a comprar repuestos de nuestros coches, sino que lo que vamos a hacer es que nos manden los archivos y nosotros vamos a imprimir el repuesto. Bien sea impresos en plásticos, resinas, o en algún momento vamos a poder imprimir metal. De una manera relativamente simple, o fresar metal. Entonces yo ya no voy a necesitar un repuesto, ir a comprar un repuesto, sino que me van a mandar mi archivo STL y yo voy a tomar la impresión en mi casa. ¿Y por qué hablo de la impresión en mi casa? Porque aunque todos pensamos que una impresora 3D es uno de los elementos más costosos del mundo, hoy en día podemos estar hablando de impresión 3D desde 500 dólares o 250 dólares hasta 30.000 mil o 40.000 mil dólares de... Máquinas de impresión. Y muchos de los ortodoncistas en el mundo hoy, sobre todo en la parte latina, trabajan con impresoras como AnyCubic o como Frozen, que son impresoras de 500, 600 dólares. Impresoras que tienen eh, una cantidad o una capacidad de imprimir eh, 8, 10 modelos en 2, 3 horas. Entonces, eso no está tan lejos de que lleguemos a esta situación. Ahora, los software con los que vamos a trabajar. Van a ser Mesh Mixer. El Mesh Mixer es un modelador y escultor de 3D. No es dental. Ninguno de los software que les voy a mostrar es dental. Uno puede adaptarlo para que se vuelva dental. Y van a encontrar en YouTube mil formas. El que quiera entrar a YouTube en estos momentos y decir eh, Mesh Mixer dental, eh, tutoriales de Mesh Mixer para odontólogos, eh, pónganlo en español si quieren. Van a encontrar cualquier cantidad, pero cualquier cantidad. Voy aquí a parar un segundo y para que hagamos el ejercicio. Voy a compartir pantalla nuevamente. Voy a entrar a YouTube y compartir pantalla con ustedes. Eh, perdónenme un segundo. Ya. Si entro a YouTube... Y escribo aquí nomás, eh, tutorial Mesh Mixer Dental. Los que quieran, pueden ver cualquier cantidad. Aquí me puedo quedar y bajar y bajar y bajar y bajar y bajar. Y se van a dar cuenta que este software gratuito hace todo lo que ustedes quieran. Ontológicos, ortodónticos. Eh, lo que ustedes quieran hacer. ¿Ok? Eh, ¿Esto qué quiere decir? Que yo no estoy trabajando eh, sobre un invento mío, sino que estoy trabajando 100% sobre algo que está completamente disponible para todo el mundo. Sin embargo, este no fue un software hecho para odontología. Acepta todos los formatos. Yo puedo crear elementos nuevos me deja imprimir y me deja medir y medir de forma tal que es una medida completamente precisa. Es 100% gratuito. Tiene todos los tutoriales que ustedes quieran en línea y tiene todas las aplicaciones ortodónticas que ustedes quieran. Si ustedes quieren hacer cementación indirecta, lo pueden hacer aquí. Si quieren hacer un carrier, un distalizador de carrier en resina, lo pueden hacer aquí. Si quieren hacer una guía para mini implantes, la pueden hacer aquí. Y si quieren hacer una guía para una gingioplastía, la pueden hacer aquí. ¿Cómo es el ambiente? Miremos un poco Mesh Mixer y ahorita trabajamos un poco en él. Pero es un elemento donde yo tengo una cajita que me dice qué modelo tengo o qué es lo que yo estoy poniendo o viendo. Aquí le voy a cambiar el nombre. Aquí voy a poner maxilar y al otro lado voy a poner mandíbula. Fíjense que cada que yo hago clic, en uno de los modelos, ese modelo se vuelve más brillante. En este caso, el mandibular es el que está brillante, pero si me paso al, al maxilar, ellos son los que se ponen brillantes. Y en esta cajita tienen unos ojitos que pueden hacer que yo eh, ponga visible o no visible el modelo. Y tiene un, M, un efecto transparente que va a ayudar, por ejemplo, a ver los puntos de contacto que tiene el modelo de arriba con el modelo de abajo. ¿Ok? Estos puntos de contacto no, son odonto, no, no los hicieron para odontología, sino se hicieron para encontrar la proximidad de el archivo STL de arriba con el archivo STL de abajo. Aquí voy a poder tener una herramienta muy simple de selección, en donde voy a poder seleccionar, por ejemplo, aquí seleccioné el borde y le quiero hacer, qué sé yo, una base. Y yo puedo hacer una base tranquilamente de ese modelo de manera rápida fuera de esa base, puedo cortar la base para que la base sea lo suficientemente bonita y trabajable, eh, para que esa base me quede adecuada. Mm, yo puedo pensar en, en pulirla. Si usted quiere hacer una base como el ABO o el American Board of Orthodontics, la pudiese hacer. Y aquí ya tengo un modelo listo para trabajar en lo que ustedes quieran. Y aquí tengo el inferior. En este caso, eh, yo puedo señalar, hacer bases puedo quitar dientes, puedo quitar brackets, puedo segmentar un diente y volver el diente un elemento completamente aparte para moverlo, eh, puedo imprimirlo, la impresión es exageradamente económica, el cálculo es que un modelo de estos puede estar impreso con full costo, aproximadamente unos 5 o 6 dólares, ¿ok? Entonces yo puedo generar muchísima información en este tipo de software que me van a ayudar muchísimo a mejorar mi diagnóstico, mi pronóstico, mi plan de tratamiento y a volver mi consultorio más eficiente. Obviamente aquí eh, lo que tengo que tener es un escáner y si es posible y si quieren una impresora. Pero aquí básicamente lo que quiero mostrarles es la forma tan simple de trabajar en ellos. No, hoy no voy a hacer eh, un tutorial como tal en donde eh, la importación del modelo, todo este mundo de cosas. Ahorita voy a hacer unas demostraciones, pero en línea y con tanta gente va a ser muy difícil, por ejemplo, que yo pueda generar un desarrollo académico de cómo se usa cada cosa. Pero, por ejemplo, hagamos un ejercicio, vamos a quitar un bracket para poder hacer un retenedor. Entonces simplemente tomamos una herramienta de selección, seleccionamos el bracket. En este caso nos quedó faltando un poquito. Vamos a seleccionar perfectamente el bracket por todas partes. Que estemos seguros que está completamente seleccionado. Y por ejemplo, en este caso le vamos a decir a, a, al sistema que nos borre la selección y nos quite ese bracket. Digamos, ¿Okay? aquí estoy quitando el exceso de, no de resina, sino el exceso de, de dibujo. Ahí voy a generar otro poquito. Y simplemente voy a ir a un archivo que se diga si, eh, borre y rellene y yo ya quité mi bracket y voy a quitarle, voy a poner una fresita. En este caso voy a esculpir un poco para quitar los excesos de resina que yo tenga en este momento en ese diente. Y con eso yo voy a poder fácilmente eh, poder tener ya mi modelo listo para hacer el retenedor, por ejemplo. Esto es una aplicación de pronto un poco simple, pero empecemos a pensar en que puedo hacer aplicaciones desde ahí, desde quitar un simple bracket hasta modificar lo que yo quiera en un modelo digital. ¿Okay? También puedo medir, miren, digamos, la forma tan simple de medir. Eh, voy a poner un clic, eh, voy a darme cuenta que estoy en milímetros, voy a dar clic aquí y clic aquí y se dan cuenta que aquí la información es de 9.06 milímetros. Pero además puedo darme cuenta que, eh, digámoslo así, medí un poco diagonal y que la medida no debe ser tan diagonal, sino más horizontal, más perpendicular. Y puedo empezar a cuadrar todas las medidas hasta que yo esté completamente seguro que la medida que estoy teniendo es la medida exacta del ancho mesodistal de ese diente. Y la variación que va a ir ahí va a ser una variación muy pequeña, pero, pero si sí voy a tener una medida exacta de lo que mide cada uno de los dientes, en este caso, digamos 8.999. Entonces pues fíjense cómo las herramientas de un software como este. Nos van a dar medidas muy exactas, supremamente exactas, que puedo replicar, por ejemplo, en este premolar, de aquí a aquí, y ese premolar va a medir 6.6, y la medida está exactamente donde yo la quiero. Puedo tomar medidas de una manera supremamente simple, de una manera, eh, digámoslo de esta forma, eh, real, rápida, con un programa completamente gratuito. ¿Ok? Mm -hmm. Igualmente, eh, puedo preparar este modelo para impresión si lo quisiera hacer. El otro programa que vamos a, a mirar un poco y que quiero que ustedes, si quieren a, hacer algún curso ya presencial con respecto a cada uno de estos programas, eh, lo hagan o si en su defecto los quieren bajar a sus computadores y hacer algún tipo de, de, de cursos online, pues los hagan también. Eso no es, no es, no es ningún problema con lo que ustedes quieran. Eh, pero vamos a ver el segundo programa que se llama Blender. El primer programa era un programa, como decimos nosotros, para dummies. Es como el programa donde yo me debo iniciar, donde puedo hacer muchas cosas, pero no es un programa tan robusto. Blender es un programa eh, que no nació para odontología. Es una creación, es un programa para crear archivos en 3D. En realidad se hizo para hacer películas, animaciones tridimensionales. Es capaz de crear, o sea, usted va a poder crear lo que quiera, desde un cubo o una casa hasta una ciudad, un carro en 3D, lo que ustedes quieran, va a depender de la eh, capacidad que tenga cada uno de nosotros de modelar y de estudiar, eh, pero es impresionantemente eficiente y ya se van a dar cuenta lo que puede llegar a ser Blender en la vida y lo que puede llegar a ser Blender después, por ejemplo, en ortodoncia. Acepta todos los formatos. Este software maneja texturas, colores, maneja iluminación, maneja cámaras. Es impresionante. Y tiene una ventaja enorme. Eh, acepta add-ons. ¿Qué es un add-on? Un add-on es un programa pequeño que está metido dentro de un programa grande para poder hacer elementos más específicos a algo. Y. Blender ya tiene muchísimos add odontológicos, como son Blender for Dental, Ortogon Blender y un articulador virtual que se llama Cavicon, que ya se los voy a mostrar. O sea que si yo bajo Blender, puedo bajar estos add e instalarlos. Algunos tienen un costo muy pequeño y otros, digamos, como Ortogon Blender, es completamente gratuito, pero ustedes se van a enloquecer cuando miren Ortogon Blender. Ortogon Blender es capaz de hacer una predicción quirúrgica en 3D, generar férulas y generar guías de corte para una cirugía maxilofacial. Con el cirujano que yo trabajo aquí en Manizales, él tiene más de 50 pacientes operados con diseño 3D y predicción 3D en ortogon Blender. Es 100% gratuito. Algunos adón tienen algún costo es complejo de manejar pero si yo tengo el adon o me voy otra vez a youtube y le digo cómo, ya, cómo segmentar un diente en blender me va a enseñar cómo y es el único software que tiene la, la posibilidad de unir las imágenes stl de los archivos digitales por ejemplo de un escáner intraoral con una tomografía o sea con una imagen Icon. es la única opción que ustedes van a tener de poder ver por ejemplo un modelo dental con su tomografía dentro, desplazándola para poder determinar y ver dónde está su problema, tanto desde el punto de vista radiográfico, como es la tomografía, como desde el punto de vista del modelo 3D, como es el archivo STL. Yo creo que con Blender se puede hacer lo que usted quiera, no tiene límites. Les voy a mostrar una película hecha en Blender. ¿Eh? Ah Si Blender es capaz de hacer ese tipo de cosas y ese tipo de películas, mover un diente en Blender es básicamente una estupidez. O sea, si se puede hacer una película donde yo pueda mover un, un, una persona, mover un diente en Blender es la cosa más simple del mundo entero. Por eso es un elemento tan interesante. Este es un ambiente Blender, voy a mostrarles un poco, en donde. Yo tengo por lo regular eh, unos elementos que son unas cámaras y unas luces que yo no voy a entrar en ese detalle, pero yo puedo fácilmente importar un modelo en cualquier archivo. Miren todos los archivos que recibo. En este caso voy a importar un modelo STL. En este caso voy a importar un modelo de un paciente, ortodónticamente hablando, porque es lo que nosotros usamos. Entonces voy a importar el modelo y voy a tener la opción de tener más de 10.000 herramientas. Para poder fácilmente trabajar en un modelo digital. O Entonces, sea, fíjense en que si yo eh, pude hacer, pues yo no, pero si alguien puede hacer esa película en Blender, eh, pedirle a Blender que corte un diente y mueva un diente un, un X milímetros o X milésimas de milímetros va a ser un tema supremamente simple para un sistema como estos. Eh, es muy parecido a Mesh Mixer, está el mismo tema de los ojitos. Eh, yo simplemente voy a tener la opción de <coughs> ver lo que quiero ver y, digamos, en este caso, eh, puedo meterme a la malla y convertir esa malla en algo diferente. Aquí voy a hacer eh, igualmente el paso inicial de todo el mundo, es hacer una base, o sea, crear que el modelo que tiene estas imperfecciones, pues podamos crearle una base, ¿ok? Y que esa base sea una base lógica. Eh, para poder trabajar y para que los modelos queden lo suficientemente eh, trabajables. En Blender tenemos la gran ventaja de, de poder trabajar <coughs> eh, con colores, de tener una, una interfase de trabajo mucho más clara que la interfase de trabajo que tenemos con Mesh Mixer, aunque es un poco más complejo, pero de verdad les digo que si siguen tutoriales o si alguno de ustedes quiere un curso de esto, va a ser supremamente fácil y yo creo que con. Un curso de dos días, sale las personas haciendo todo lo que se requiere para poder generalizar o para poder generar eh, la información necesaria y la destreza necesaria para poder pensar en eh, poder trabajar con estos software en lo que en realidad nosotros necesitamos, que es diagnóstico, que es lo que más tarde vamos a ver, eh, tanto diagnóstico como pronóstico y como o predicción de tratamientos. Aquí le puedo poner colores, por ejemplo, lo voy a poner con un yeso azul. Y al inferior le voy a poner otro color y voy a poder ver mis puntos de contacto, voy a poder hacer muchísimas cosas. En este caso, eh, simplemente es un elemento o un software que les va a ayudar a ustedes a la planificación de lo que quieran. Fíjense en que la exactitud es tal que yo puedo simplemente marcar solo uno de esos triángulos y en este caso hacer una base que es como el punto de partida de todos los tutoriales para poder entender que yo puedo hacer cualquier cosa con este tipo de software. ¿okay? Es supremamente importante eh, quitarse una frase que tengo en la cabeza o que muchas de las personas tienen en la cabeza y es que yo soy muy malo para los computadores. No, en realidad eh, no piensen en ser malos o ser buenos para los computadores, piensen en que eh, con un poquito de, de, de estudio sobre esto voy a tener cosas fundamentales para mi trabajo situaciones que me van a ayudar muchísimo a poder tener una mejor eh, decisión diagnóstica. Por ejemplo, miremos cómo puedo yo tomar decisiones y mirar eh, sitios por donde yo definitivamente no puedo ver en un modelo. Vamos a, en estos momentos a seccionar este modelo a nivel de los centrales eh, y ver, digamos, cómo es el overjet o cómo es el contacto de overjet que existe entre los centrales superiores e inferiores. Aquí le voy a hacer... Un clipping box, miren, ahí tengo toda la información de mi diente. Y si pongo el inferior, pues tengo todo lo que yo quiera para poder determinar en este caso eh, contactos, distancias, medidas. Y esto va a hacer que seamos mucho más exquisitos, digámoslo así, en nuestros tratamientos. Obviamente, eh, voy a poder, como en muchos otros software, eh, hacer movimientos y hacer medidas que me ayuden a tomar decisiones más adecuadas. Por qué es importante para el diagnóstico. Es importante para el diagnóstico porque yo debo tener la posibilidad, por ejemplo, en este tipo de, de software. Perdón, aquí yo. que de pronto por aquí hay una pregunta? Disculpe, ¿cómo se llama el addon para ortodoncia en Blender, por favor, Juan Manuel? Se llama, hay muchos, pero OrthoGon Blender. Eh, que Karina le está respondiendo, es un adón eh, que sirve para cirugía y para ortodoncia. Eh, voy a ponerles un poquito, digamos, de, voy a ponerles un video de lo que es ortogon Blender, eh, para que ustedes vean hasta dónde pueden llegar. Cecilia me pregunta dónde aprende uno a usar estos programas. Hay dos formas, como te había dicho, una es autodidacta, YouTube que yo insisto que es una de las mejores universidades del mundo y tiene una ventaja y es que es gratis. O cursos programados ya de manera individual o grupal. Eh, si ustedes quieren, algún día me invitan a Lima y yo les doy un curso de, un, de dos días del uso de estos programas. Estos cursos son cursos en donde el doctor llega con su computador, instalamos el programa y empezamos a trabajar sobre ellos. Eh, les voy a mostrar un poco de ortogon Blender para que lo tengan claro. Digamos lo que pueden hacer con Ortogon Blender. Denme un segundo, yo pongo a Ortogon Blender a funcionar. Ok. Pensemos en el siguiente ejercicio. Tenemos un paciente ortodóntico quirúrgico. Ok. Y vamos a hacer la importación de la tomografía. Fíjense que aquí estamos sobre el mismo ambiente que les mostré de Blender, pero estoy sobre un add-on que se llama Ortogon Blender, que como pueden ver ustedes aquí en esta parte, tiene un orden muy claro de lo que tenemos que hacer. Cuando hablo de muy claro, es muy claro. Me va a decir, primero que todo, importe la tomografía. La tomografía ya, está, ya la importé. Voy a poner unos puntos que él me está diciendo que los debo poner para seleccionar. Y miren que está marcando orbital nación. ¿Y cuál es el objetivo de esto? Alinear nuestro cráneo con respecto a la verdadera horizontal o el plano de Frank. Fíjense que yo tengo un cráneo, pero a su vez ese cráneo tiene un tejido blando, pero a su vez tengo un elemento de tejido blando con Tejido duro separado. ¿Quién se encargó de hacer esto? Básicamente se encarga de hacer esto el mismo ortogón blender. Ahorita lo que voy a hacer es importar los modelos de esa paciente y los modelos de ese paciente los voy a alinear con el cráneo de mi paciente. Es importante entrar al siguiente ejercicio y pensar en que la alineación de esos modelos está enmarcada o hecha bajo el concepto o precepto de que esa alineación de esos modelos es de manera automática y es una alineación hecha por inteligencia artificial. Yo simplemente pongo un punto en los dientes de la tomografía, un punto en los modelos de mi paciente que los tomé con un escáner intraoral y él por un efecto de proximidad de puntos va a empezar lentamente a acoplar ese modelo a los dientes de la tomografía del paciente. ¿Por qué razón tenemos que trabajar con un escáner intraoral? Por una razón fundamental, y es que la tomografía no va a copiar nunca, nunca va a lograr copiar eh, las caras oclusales perfectamente, ni las formas dentales perfectamente. Por eso tenemos que hacer un acople entre lo que es la tomografía y los modelos del paciente. Posterior a eso vamos a quitar, vamos a sustraer todo lo que tiene que ver con lo que son los dientes de la tomografía para dejar mi cráneo con los dientes de mi escáner intraoral. O sea, que el cráneo quede con unos dientes normales, con unos dientes reales. ¿Ok? Fíjense cómo está separado, los voy a unir y voy a proceder a hacer algo que se llama segmentar la mandíbula. Él me está diciendo cómo lo hago y voy a lograr tener, en este caso, un cráneo, una mandíbula separada con unos dientes que son reales porque están hechos en un escáner intraoral. ¿Okay? Estas son herramientas que los tutoriales les van a decir o que les vamos a enseñar a, 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 a manejar de forma tal que podamos, por ejemplo, tener eh, una mandíbula completamente separada. Y poder tener de esta manera un cráneo que tenga maxilar superior con cráneo y mandíbula con modelo inferior. De forma tal que podamos hacer lo que queramos de ahí para adelante. Por ejemplo, ustedes podrían hacer ahí expansores, cirugías, predicciones ortodónticas. En este caso, el caso de este paciente, vamos a hacer una predicción quirúrgica de esta paciente. ¿Qué es lo más interesante? Que por ejemplo, este software también les da la opción de que ustedes traigan un escáner es, es facial que puede ser tomado con el iPhone o pueden hacer una fotogometría de 16 fotos que haga que yo pueda tener una foto tridimensional del caso. Y lo que voy a hacer ahora es poner esta imagen fotográfica encima de los tejidos blandos de la tomografía del paciente. De manera tal que en vez de tener esos tejidos blandos de la tomografía del paciente, que son unos tejidos blandos eh, como de un color extraño, voy a poder tener la cara de la paciente. Esto también lo hace Dolphin y también lo hacen eh, eh, muchísimos programas, Materialize, pero son programas muy costosos. Nosotros lo hacemos en un programa que no tiene costo y que hace en nuestro concepto, obviamente, queda a la escrutinio de cada uno de ustedes eh, básicamente lo mismo Hay un grupo de personas a nivel mundial que está trabajando para producir cosas como estas de manera gratuita ya tenemos nuestro cráneo con nuestra cara y ahora vamos a partir por ejemplo en este caso a hacer algo súper interesante y es atrasar cefalometría con el fin de poder hacer cálculos cefalométricos, y con el fin de poder hacer osteotomías y hacer movimientos quirúrgicos con una predicción adecuada para poder generar guías quirúrgicas para poder ir al quirófano. Esto es súper interesante, porque digamos ahí estamos poniendo silla. O sea, fíjense que estamos poniendo el punto silla. Y él les va a marcar el número de puntos, le está diciendo qué punto tiene que hacer. Y este adón, como les repito, es completamente gratis. O sea que si hay donde cirugías gratis y de ortodoncia gratis, pues yo lo que tengo que hacer es tratar de aprender a manejar esta situación con el fin de poder tener acceso a esto. Aquí estamos haciendo las osteotomías tanto del maxilar superior como de la mandíbula, laterales de eh, osteotomías sagitales como una osteotomía del mentón. Y para qué la osteotomía del mentón? Pues para ver si tengo que hacer mentoplastía o no. Ahora, ¿qué es lo más interesante de todo esto? Que todas estas sistemas que estamos haciendo son milimétricamente medidos y yo puedo hacer movimientos y copiar en esos movimientos la cantidad de movimiento que logré o la cantidad de movimiento que necesito. Aquí ya tenemos las, las, las osteotomías realizadas. Posterior a eso, vamos a poder hacer los movimientos hacia donde ustedes consideren su cirujano o ustedes como ortodoncistas quieran. Pero lo más interesante que me parece a mí de esto es cómo podemos hacer que esos movimientos generen cambios en la fotografía facial. Es súper interesante. Y es increíble, doctores, que esto sea gratis. Es completamente increíble. Y que está ahí a la vuelta de ustedes. Está en el computador que tienen al frente, en el computador por donde están viendo esta conferencia. No es sino entrar, buscar Blender, bajarlo, buscar Ortogon Blender, e instalarlo. Y empezar a, a, a trabajar. O sea, la información está aquí, la información no está, digámoslo, escondida o la información no está, no, la información está en la red y está para todos los que ustedes quieran. Ahí lo que se está haciendo es empezando a, deja, a preparar todo para poder hacer movimientos de manera clara, con medidas completamente claras, con todas las medidas que ustedes quieran para poder generar un proceso ortodóntico quirúrgico, con ventajas tales como, por ejemplo, que yo sea capaz de ponerle el centro de resistencia al maxilar para saber por dónde lo voy a inclinar o no, y eso también lo puedo hacer con mis dientes, poner el centro de resistencia en tal parte de la raíz, en tal parte de la corona, para poder saber cómo va a ser mi tip, cómo va a ser mi torque, para poder ver la relación entre las raíces y el hueso. Y poder determinar mi plan de tratamiento. Y mi plan de tratamiento es súper importante determinarlo para poder definir hacia dónde me quiero yo mover y qué es lo que yo quiero hacer con mi paciente para poder tener simple y llanamente una mejor o un mejor futuro en los tratamientos de ortodoncia o de cirugía o lo que ustedes quieran. Yo les quiero mostrar esto es porque. Si esto es viable para cirugía, pues ni se pregunten lo que puede ser viable para ortodoncia. Pues todo lo que ustedes quieran. Fíjense en algo interesante. Si esto es para cirugía, que es un poco más complejo, digámoslo así. Y existe un software gratuito que hace movimientos desde el punto de vista quirúrgico. Hombre, voy a poder hacer movimientos desde el punto de vista dental. Fíjense en la precisión con la que yo voy a poder generar los movimientos y la precisión con la que yo voy a poder generar todo lo que tiene o lo que va de la mano de este tipo de movimientos. Y miren cómo, digamos, el cambio del mentón va a ser el cambio, o, la, o el cambio morfológico en la cara del paciente. Y ya puedo definir que este va a ser mi proceso quirúrgico, ortodóntico quirúrgico, y posterior a este, generar mis guías de corte o mis férulas de, de, de cirugía imprimirlas en mi clínica y llegar a quirófano con todo el elemento claro de, de, digámoslo así, de predicción quirúrgica o predicción ortodóntica para poder tomar decisiones claras, eficientes para el paciente. Y esto todo lo estamos haciendo, les repito, con software gratuitos. Software que nos lleven a una posición mucho más clara. Ya vamos a hablar de alineadores, ya vamos a hablar del resto de cosas que tiene que ver con, con más con lo de nosotros con ortodoncia. Pero quiero mostrarles lo que, digamos, un adon que se llama Ortogon Blender es capaz de realizar desde el punto de vista, digámoslo, ortodóntico-quirúrgico. Interesante. Voy a ir al chat nuevamente porque creo que habían. Ah, no, era en el otro chat donde habían preguntas. Muy bien. No sé si alguien tenga una pregunta mientras preparo el resto de la, de, la, de la conferencia. Si alguien tiene alguna pregunta, puede escribir por aquí. O pueden hablar, por favor. Doctor Andrés, buenos días. Doctor, ¿cómo está? Soy el doctor Freddy Mudir. Le quería preguntar qué características debe tener la laptop para poder sostener estos programas. Ok, eh, mira, eh, eh, como yo ya vi, doctor, y me disculpa, que usted y yo somos así como medio de la misma generación. Entonces, eh, la característica del laptop, del laptop es básicamente un computador que soporte juegos eh, en línea. O sea, en Colombia o en el mundo se llaman gamers. Con un gamer, con un computador gamer, estás pero lejos. Ese te va a mover el escáner, que requiere un computador fuertecito, y te va a mover cualquier tipo de estos programas. Eh, los escáneres vienen todos, casi todos vienen para sistema Windows. Eh, por consiguiente, un gamer Windows es un, un, un aparato que va a darte todas las garantías de, de, digámoslo así, de funcionamiento con este tipo de softwares. Si tú no tienes escáner, yo diría que cualquier computador modelo 2020 en adelante es capaz de mover los softwares. Un gamer sí es necesario para poder mover el escáner, para poder procesar la cantidad de información que trae el video o la cámara y procesarlo de manera rápida para generar la imagen tridimensional. Con un Core i7, no, lejos, suficiente. Lejísimos. Con un Core 7 estás lejos, pero lejos, lejos, lejos de, de funcionar. En realidad, sí. mira, mira algo bien interesante. Eh, cuando yo e hice el primer escáner en mi escáner, eh, yo no había entendido muy bien una cosa y yo tenía un par de modelos a color muy lindos y los quería pasar de un computador a otro computador. Yo saqué un disco duro extraíble y lo puse en el computador A para pasarlo al computador B. Y me aterré cuando vi el peso o el tamaño de un archivo de estos. ¿Tú crees más o menos saber cuánto puede pesar? Un archivo de un maxilar superior a color. No tengo idea. No tienes idea. Eh, yo me llevé la sorpresa del mundo. 14K. Wow. No, no puedo entender cómo. O sea, es ridículo. Eso pasa por un teléfono. Eso no requiere ni siquiera un disco duro. Eso, va por, eso pasa por, por mail. O sea, lo, lo que pesa la imagen es muy pequeño. Lo que sí es muy difícil y requiere un computador importante es traducir esa imagen que sale del video del, de la cámara del escáner, a un computador como a, a una imagen STL. Pero de ahí para adelante no pesa absolutamente nada. Y este ortogón Blender lo puedes mover con cualquier computador y con un Core 7 pues estás sobredimensionado. Y una última pregunta, doctor. En el caso que, como usted dice, una vez este, utilizado el programa y logrado los objetivos para demostrarle al paciente y explicarle un poco sobre su diagnóstico su pronóstico de tratamiento eh, ¿Vendría bien utilizar una pantalla adicional grande de estas tipo panorámicas como para poder este impresionarlo al paciente antes que la, la pantalla del la... app? A mí me encanta yo en, en la silla donde se sienta mi paciente en el sillón odontológico, al frente tiene una pantalla y lo primero que hago yo, y esto pues no tiene nada que ver con, la, con el flujo digital, lo hago desde hace mucho tiempo, es que lo que mi paciente se sienta y lo primero que ve son las fotos iniciales de él, de cómo llegó con los dientes chuecos. Entonces, yo creo que una pantalla adicional es fundamental porque por lo regular nosotros tenemos eh, eh, laptops o computadores portátiles y las pantallas de estos computadores portátiles a veces no son muy amigables con, con el paciente. Entonces, tener una pantalla adicional... Es, oh, es supremamente importante. Es supremamente Muchas importante. Muchas gracias, doctor. Por aquí, perdóname un segundito, por aquí, claro. Eh, Marian tiene algo muy importante, muy importante que decir, y es que la tarjeta de video del computador debe ser eh, muy clara para cada, para cada escáner. Sin embargo, mmm, yo creo que con una Nvidia, la última, por eso yo, yo soy muy claro en un tema del gamer. Si yo tengo un computador gamer un computador gamer trae una última tarjeta de video que por lo regular va a ser compatible con todos los escáner. O sea que es muy importante tener por encima de un Core 7, un 7 es un perfecto, y, una, y una, una tarjeta de video NVIDIA de las últimas. El tema es que cuando yo compro un, te repito, cuando compro un, un computador de tipo eh, gamer, eh, por defecto, esos computadores vienen con tarjetas de video lo suficientemente, eh, digámoslo de esta manera, eh, amplias o grandes eh, como para que yo esté completamente seguro que tengo eh, la cantidad de computador lo suficientemente importante para poder generar eh, una, una correcta imagen. Eh, el doctor Luis me pregunta en cuanto a Mac, ¿qué características tendría para tener el equipo? Eh, a ver, Mac, si estamos trabajando un Mac 2022, 2022 que es un M1, que son los últimos, pues son locos, son enormemente rápidos. Eh, es muy importante eh, que nosotros tengamos en ese Mac... Hasta la versión del año pasado venía con Core. Entonces, por lo vienen Core 7, no tienen problema. Y en el computador nuevo, en el Mac M1, no tiene ningún inconveniente para correr los programas. Pero sí tengo una mala noticia para los que somos amantes de Mac, y es que casi ningún escáner intraoral funciona con Mac. Se requieren, requieren siempre Windows. Windows 11, Windows 10. Y Sandra, doctora Sandra, un saludo. Eh, el que la tarjeta de video sea dedicada únicamente al escáner, sí es claro. Eso está dentro de los settings cuando uno instala el escáner. El, el eh, por lo regular, le pide el computador y el escáner, le piden que en el momento en que yo abra el escáner, la tarjeta de video esté completamente dedicada a. Sin embargo, esto yo diría que seríamos capaces de lograrlo. Eh, más que todo, si tenemos la posibilidad, pero no, la posibilidad no. Si nosotros en el momento de, de hacer el, la instalación de nuestro programa o de nuestro escáner. Por lo regular vamos a tener la ayuda suficiente de, de quien, del proveedor y el proveedor nos va a hacer la instalación completa y va a hacer que la dedicación del, del, de la tarjeta de video quede eh, dedicada en el momento en que el escáner se prenda. Hay una cosa eh, muy, muy importante y es que eh, cada que voy a comprar un escáner y si ustedes, digamos, eh, averiguan en shop el escáner. Pueden tener dos opciones. Por lo regular, eh, estos, estos, eh, estos, sistemas o las personas que a las que les compramos los escáner tienen dos opciones. Pueden vender el escáner con el computador o me van a decir a mí definitivamente tengo que tener eh, este escáner y tiene que comprar este computador con estas mínimas características. Eh, Gabriel me pregunta cómo se realiza la integración de archivos STL con Daikon en Blender para poder hacer unas guías. Eh, ya te voy a explicar cómo y vamos a hacer un pequeño análisis de esto. Y por último, la otra pregunta. Hola. Es que, es, ¿Sandra está hablando? Hola, Andrés, quería saludarte. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bien, ¿cómo grande. estás? Qué gusto. Igual para ti, qué gusto escucharte. Bien. Muchas gracias. Andrés, otra consulta. Dime. dime. Este, explicaste cuando recién eh, entraste al orto. ¿Cómo Bonblender? se llama? Orto Blender. Orto sí. eh, que ya te daba por defecto una orientación, ¿no? Una orientación y te hacía marcar unos puntos. O no, sea, el nace, el esto, para orientar el cráneo. Exactamente. Dijiste. Sí. Ya. Eh, pero no es Dime, dime, perdóname. La pregunta sería si yo puedo, este, orientar de acuerdo a la foto en algún momento a mi foto que tomo. Claro, lo que pasa es que tú puedes hacer la orientación ¿Podría? que quieras. Sí, claro. Lo que pasa es que él está asumiendo ah, yeah. que vamos a trazar un Frankfurt. Entonces él te pide que traces eh, orbital y porión y él va a ubicar yeah. el cráneo en orbital y porión. Eh, lo va a ubicar contra el piso. O sea, ya, mente, y yo luego puedo... Puedes modificar lo que tú quieras. O sea, esto es la gran ventaja y es que es, una, es algo ah, donde ya. puedes modificar lo que tú quieras. Esto es susceptible... Es más, Sandra, nosotros somos muy pequeñitos en este mundo. Somos un, un porcentaje mínimo. <laughs> mínimo. Pero si tú de pronto consiguieras un sí, ingeniero... Claro, claro. El, tú podrías crear tu propio sistema para hacer esto, porque estos programas como Blender dan la opción de que puedas trabajar encima de ellos eso es lo que es un adón así como eh, este cícero Moraes de, 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 de Brasil creó Orto con Blender, ya les voy a mostrar lo que creó un compatriota, bueno, yo lo digo compatriota porque para mí todos los de este lado somos compatriotas, un gran amigo que ustedes deben conocer que se llama Juan Francisco González, Juanfra, creó un articulador que ya les voy a mostrar que es de locos también en Blender eh, o sea fíjense, si ellos pueden crear pues obviamente yo no okay. voy a crear porque soy ya muy grande y, y no tengo la capacidad académica para hacerlo, pero va a haber muchachos, va a haber recién egresados que sepan eh, programar, que tú los puedes llevar a tu consulta o a tu universidad, o los mismos de tu universidad que pueden llegar a generar información nueva. Esto lo bonito es que puede generar información nueva para que nosotros podamos eh, generar lo que necesitamos y no tener que comprar lo que otros necesitan yo no quiero comprar okay. un software que haga que me toque hacer a mí lo que el software diga y yo sé tu pregunta hacia dónde va en que hay software okay, okay. que me obligan a localizar el cráneo de una manera pero yo tengo el concepto de que lo debo localizar de otra manera estos software te van a ayudar a que puedas cambiar esa manera esa es la gran ventaja por eso me gusta tanto la palabra open source ah, yeah. o, men, o, o, o programa abierto que es un programa donde tú Sandra obviamente sé que vas a tener que necesitar ayuda de un ingeniero Pueda hacer eso. ¿Ok? Ok, muchas gracias. Un abrazote, Andrés. Acá sigo escuchándote. Igualmente. Eh, eh, el doctor Galván me pregunta que tiene un MacBook Pro con un Bootcamp. Perfecto. Eh, esa es la ventaja de, de Mac. Si tengo un MacBook Pro con Bootcamp, eh, tengo un Windows. Entonces, yo podría tener un Windows 11 y correr lo que quiera. Eh, podría hasta intentar correr el escáner, pero el escáner sí me queda un poquito de duda si soy capaz de correrlo como tal, como escáner como tal. Ok. Voy a mostrarles lo otro que podemos hacer en este caso. Eh, eh, en realidad, estos son temas de más de amistad que de cualquier cosa. Eh, no, no pretendo venderles nada, pero mm, yo soy, para las personas que me conocen, eh, de pronto un ortodoncista que fui, eh, digámoslo así, criado o eh, formado en un país donde el articulador no era lo que para muchos de ustedes es, que es la base fundamental de un tratamiento. Por consiguiente, yo eh, no soy una persona que monte mucho en articulador, por no decir que no soy una persona que monte en articulador, porque me da esta pena decirlo, pero no soy una, un doctor que monte mucho en articulador. Y no sé si te acuerdas, eh, Sandra, cuando estuvimos en Chile en un, en un, en un meeting de CCO. Que a mí me tocó decir eso, me tocó decir que yo no montaba en articulador y tanto el doctor Jorge Ayala como Anca sí, sí. Me decían, pero ¿cómo es posible que no montes en articulador? Ok, vale, pero no voy a entrar en el detalle de que no me gusta el articulador porque nos podemos quedar aquí en un debate enorme. Sin embargo, un gran amigo de, de Ecuador, okay. y aquí es donde, donde esto es lo que me, 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 me raya mi cerebro. Cuando hay una persona como Juan Francisco, que es una persona que admiro, y él es capaz de crear un articulador. Yo me pregunto yo por qué diablos pierdo todo el tiempo de mi vida y no se capaz de crear algo. Pero hay mentes superiores a uno que crean cosas. Entonces hay que pegarse a estas personas. El que quiera entrar a esta página se llama articuladordigital.com y tiene un articulador gratis que no cumple muchas expectativas y un articulador como este que se llama el Cabicom, y es bien interesante. ¿Por qué razón? Porque miren lo que está montado sobre Blender es una adonde de Blender y lo que va a hacer es que de una manera muy digámoslo así muy amigable me va a llevar a que yo tome mis modelos limpie mis modelos les haga bases a mis modelos de una manera automática porque él lo que hizo fue generar un orden dentro del proceso para que dentro del programa para que yo a punta de clics y de unas herramientas muy simples que él me explica yo pueda generar eh, los resultados adecuados. Entonces, en este caso, ¿qué está haciendo Juan? Lo que estamos haciendo nosotros, limpiando los modelos y creándoles unas basecitas. Cuando Juan me habló de un articulador, yo por dentro decía, ah, otro articulador, si yo no creo en los articuladores, yo para qué me voy a meter a montar un articulador digital, no creo en el análogo, menos en el digital, pero me empezó a, a, a intrigar mucho varias cosas. Lo primero es que ese articulador no va a tener como base fundamental un aparato, sino que va a tener como base fundamental un montaje de la oclusión de un paciente con la tomografía. Y aquí es donde voy a ir un poquitico a la respuesta de uno de los doctores a la pregunta, y aquí es donde nosotros vamos a poder hacer un análisis entre lo que es un CBCT, o sea, una imagen radiológica, con una imagen tomográfica. Entonces, aquí qué vamos a hacer? Ya preparamos nuestros modelos. Ahora lo que vamos a hacer ahora es importar nuestro cráneo. Y lo que vamos a hacer ahora es hacer la relación bicóndilo-maxilar, que era la cosa más horrible del mundo entero. Pero en este caso es lo más simple. Y es simplemente hacer que el modelo que ustedes ven al lado izquierdo coincida en esa cajita negrita y roja. Exactamente, coincidan ambos: modelo con cráneo. Por eso voy a girar el cráneo para que esos dientes del cráneo queden en la misma cajita que Juan eh, se, eh, diseñó para que el sistema haga una aproximación de los dientes, el escáner intraoral que tiene la oclusión que ustedes querían, céntrica o como ustedes quieran llamar, con el maxilar superior. O sea, básicamente, relación bicóndilo-maxilar. Sin arcofacial. Eso es una maravilla. Eso me encanta. Cuando yo le digo alinear, que le voy a decir clic, alinear, él va a empezar a juntar esos dos elementos. Y yo voy a poder hacer que se junten muchas veces hasta que queden en el punto donde yo quiero. Esto es pura inteligencia artificial. Estos son, él entiende los triángulos más parecidos y se va a ir juntando a los triángulos hasta obtener una relación correcta de el maxilar superior con el cráneo. Perdón, del modelo superior con el cráneo. Igualmente vamos a hacer lo mismo con la mandíbula. Súper interesante. En el momento en que yo ya tengo la alineación de mis modelos con el maxilar y con la mandíbula, que yo ya tengo esto, voy a generar algo que me enloqueció y que fue lo que me hizo pensar a mí en que yo quería esto. Y es que en vez de pensar en dos cóndilos de un aparato metálico o plástico, como ustedes lo quieran, con dos cavidades glenoideas planas, pues Juan pensó en los cóndilos y en la cavidad idea del paciente. Entonces, ¿qué hizo? Vamos a cortar el cóndilo y la cavidad idea del paciente. Inicialmente, vamos a generar una nueva posición donde, voy a, donde me va a hacer poner porio, donde me va a hacer poner eh, eh, orbital para generar una posición ideal de plano de Frankfurt. Y posterior a eso, lo que yo voy a hacer es cortar la cavidad glenoidea y el cóndilo de mi paciente. No es el cóndilo del aparato que hizo... Juanito o Pedrito que tiene un cóndilo A, B o C. No, aquí lo que voy a hacer es cortar la cavidad glenoidea y el cóndilo de mi paciente. Tanto del lado derecho como del lado izquierdo. De manera tal que yo, al segmentar ese cóndilo, ese cóndilo y esa cavidad glenoidea son los que van a ser el cóndilo y la cavidad glenoidea de mi articulador. Y eso me pareció loco. Y por esa razón, ya en un montaje hecho por mí, puedo obtener no tanto el aparato no me interesa tanto el aparato como tal sino puedo obtener mis modelos con la cavidad y el conducto y puedo hacer los movimientos que quiera lateralidad mirenlo. protrusiva céntrica puedo cambiar y poner nuevos digámoslo así nuevos eh, nuevas oclusiones después de, por ejemplo, relajar al paciente con el escáner, vuelvo y tomo una oclusión derecha y una izquierda y cambio por completo. Y aquí tengo mi articulador. Y es personalizado. Pero además es interesante porque fuera del articulador también puedo ver el movimiento en la tomografía de mi paciente. Y esto sí me hace pensar a mí que es mucho más cercano a tener unos cóndilos redondos con unas cabezas clonólicas planas. Pero no entraría en ese detalle. Pero fíjense en algo interesante. Esto es un tema 100% blender. Interesantísimo. Es supremamente interesante. Voy a contestar unos, 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 unos preguntas. Gabriel. Eh, ok, Gabriel. ¿Si ¿sí se necesita una tomografía médica? No necesariamente. Lo que necesitas es una tomografía que llegue hasta los cóndilos. Puede ser un con beam de ventana grande, de FOB grande, o puede ser una tomografía médica. Yo, ¿qué les digo de tomografía médica? Yo uso más tomografía médica que tomografía eh, con BIM, simplemente porque aquí en mi ciudad solamente hay un con BIM y no es muy bueno. Y lo que sí logré con la tomografía médica es que eh, los radiólogos o el dueño del, 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 del centro radiológico <coughs> lograra hacerle un setting al equipo de manera tal que tuviéramos una cantidad menor de radiación. Entonces, no importaría si tú estarías eh, no. trabajando con tomografía médica o con. Son detalles, ¿tú? Pero el Convinci tiene que ser eh, de, de ventana mayor. El Convinci tiene que ser de ventana mayor. No sé si eh, veo por aquí que Marían levantó la mano, pero no sé si mmm, la levantó hace rato o si la acabo de levantar. Ok. Eh, Ángel, eh, el doctor Ángel me pregunta que si puede ser un multicorte. Sí, claro. El problema del multicorte, como les digo, es simplemente un problema de que tiene más radiación que el, que el CONVIM. Pero un multicorte de 16 canales o de 64 canales es una tomografía enormemente superior a un CONVIM en su resolución como tal. Pero sí podría ser cualquiera de esas tomografías. No sé si alguien tenga alguna pregunta o proseguimos. No, ok. Vamos a hablar un poquito de cómo podemos planificar en este tipo de softwares. Y obviamente, ya estuvimos hablando muchísimo del tema de, de, de diagnóstico. Me podría quedar aquí hablando de diagnóstico todo el día, eh, pero vamos a hablar un poco de pronóstico y de lo que, de lo que eh, nosotros podemos hacer con estos software gratuitos. Dame un segundo que. Ya, ahorita sí. Ahorita sí, espero que ahorita sí compartamos la que es. Perfecto. La gran mayoría de nosotros, <coughs> y me incluyo, <coughs> hemos pensado que el scanner y los software nos van a llevar a hacer algo de alineación o de alineadores. Y en realidad es completamente válido. Entonces. Yo creo que la planificación no es negociable. La planificación no es algo que deba hacer, Pedro. La planificación es algo que yo debo tratar yo de hacer como tal. Y puedo hacer planificación en estos software. El Silvia me pregunta que si necesariamente tengo que adquirir un escáner. No necesariamente. Uno puede tener dos opciones. Uno puede subcontratar el escáner. Puede que en algún centro radiológico tengan... El servicio, pero lo que yo sí te digo es que mmm, yo pensaba no tenerlo y, uy, creo que ya tener escáner en el consultorio es como la necesidad de tener pieza de mano. Yo escaneo todos mis pacientes iniciales, escaneo todos los pacientes que van a ir con ortodoncia con plásticos y escaneo por deporte casi que paciente que tengo pro, con algún problema y hago un escáner. Eh, ya no tomó impresiones, escaneamos todo y se volvió un elemento completamente vital dentro del consultorio. Mi recomendación, y les aseguro que no tengo nada que ver en el tema de si compran o no compran escáner, es que el escáner hoy en día en un consultorio odontológico es básicamente una necesidad, pero no es una obligatoriedad. ¿Ok? Perdón un segundo, yo quito el, es, este. El chat. Eh, ok, Luis, eh, el nombre es Juan Francisco González, Juan Fran. Eh, si ustedes lo quieren seguir por las redes, él tiene un canal que se llama Ontología Digital en YouTube. Busquen Juan Francisco y se van a dar cuenta de él eh, de manera muy simple. Entonces, la idea fundamental es que nosotros no tengamos una manipulación, perdón, no dejar que la manipulación se haga eh, directamente por un tercero. Obviamente, Invisalign, Keep Smiling, qué sé yo, todos, todos los sistemas de alineación y de alineadores, pues generan que a mí me hagan los movimientos dentales. Yo hoy trabajo con, con un software que se llama SureSmile y con Sure Smile yo soy quien hago la planificación pero no entremos a pensar en quién hace la planificación sino verificar cómo podemos hacer nosotros la planificación eh, nosotros a la larga lo que necesitamos es poder tener eh, un sistema de planificación en este caso este esta planificación la, la hice con Sure Smile la hice yo yo fui el que moví los dientes no un tercero okay yo fui el que moví los dientes a la derecha a la izquierda abajo a ah, y el que revise los números, el que revise el stripping y que revise todo esto. Pero lo que sí les quiero mostrar es cómo logramos nosotros, en casos pequeños, hacer nuestra segmentación. ¿Ok? También segundo, que por aquí no me está dejando funcionar. ¿Ok? Uh -huh. Ok. Ok, aquí estamos. Entonces, la segmentación, hagámosla, digamos, en, en, en Mesh Mixer, es relativamente simple. Yo voy a tomar un modelo X, del modelo que yo quiera, eh, y me va a tocar hacer una segmentación. Esa segmentación es el gran problema. O sea, ¿qué es segmentación? Es tomar un diente, cortarlo y dejarlo como un elemento aparte del de resto del maxilar. Obviamente, si yo voy a hacer un tratamiento. Gigantesco, si voy a hacer un tratamiento de ortodoncia grandísimo, pues yo me pego a Invisalign, a Keep Smiling o a, o, a, o a Blue Sky Plan o cualquiera de estos. Pero cuando yo tengo que hacer un movimiento, lo puedo hacer yo solito, sin ningún inconveniente. Ya ustedes determinan si lo quieren hacer solo o no. Y segmentar un diente es relativamente fácil, es un poquito dispendioso en tiempo, pero es relativamente fácil. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Yo voy a tomar mi modelo en Mesh Mixer, ¿ok? Eh, un modelo puede ser el superior o el inferior, y voy a hacer la segmentación de uno de los dientes, el diente que yo necesite segmentar. En este caso vamos a segmentar este premolar. Lo que yo voy a hacer es eh, señalar el diente, ¿ok? Y decirle que lo segmento de forma tal que ese diente quede completamente aparte. Discúlpeme que aquí sí lo vamos a hacer bien. Un segundo. Esto ya se lo mostré. A ver si en este sí está la segmentación. Dame un segundo. Aquí sí. Vamos a segmentar este, este central. Yo simplemente lo que tengo que hacer es dibujar o señalar todo el diente. Esto genera un poco de problema porque tengo que ser muy preciso en donde está la encía y en donde está el esmalte. Pero este problema lo tengo yo y lo tiene el técnico de Invisalign. Así de sencillo. O sea, no crean que este problema, porque llegó el, el caso Invisalign, eh, el técnico no lo tiene. También lo tiene y tiene que trabajar. Y por eso es que le pagamos a Invisalign o a Keep Smiling o a Sure Smile por hacer esto. Porque, les repito, es un proceso que puede llegar a ser un poco dispendioso. En donde yo voy a dibujar todo mi diente. Okay. Y cuando lo tengo dibujado, completamente dibujado el diente, pues simplemente le voy a dar un comando a mi software para que ese comando me separe el diente. Y cuando yo le digo que el diente se separe, el diente se convierte en otro archivo STL completamente diferente, al cual le puedo poner el número, en este caso va a ser el diente número 21 o 11, que si yo le hago clic, se van a dar cuenta que es un elemento completamente diferente, es un diente aparte. Okay. Y ese diente, aparte, que no tiene raíz, como no tiene raíz el divisa, ni como no tiene raíz ninguno, es un elemento que yo voy a poder mover. ¿Y cómo hago para moverlo? Todos dirán, no, pero es que usted lo va a mover de una manera un poco ilógica, de uno mo o mover eh, de una manera eh, abrupta. Como nosotros estamos en un programa que tiene como centro fundamental la posición de un elemento con respecto a la tierra. Cualquier movimiento que le haga yo a ese diente va a ser registrado en milésimas de milímetro. Lo que quiere decir que yo perfectamente voy a poder hacer un movimiento de la cantidad de milímetros o grados que ustedes consideren necesario hacer. Me explico. Si ustedes consideran que el movimiento que se va a hacer es un movimiento de 0.2 grados, pues van a poder hacer un movimiento de 0.2 grados. Mírenlo acá. Cuando yo le doy clic a mi diente, tengo la forma de moverlo sobre los tres planos del espacio, en el eje X, Y o Z, e inmediatamente yo lo mueva, él me va a marcar la magnitud del movimiento. Entonces yo puedo decir: quiero mover 0.2 en el eje Z, entonces él se va a ir 0.2 al eje Z. O lo quiero rotar dos grados. Lo puedo rotar dos grados. Entonces, ¿qué necesito? Yo necesito mover mi diente, ponerlo derecho e imprimir un modelo. Y a ese modelo le hago una placa de plástico. Bien sea esis, que es la que me gusta a mí, o bien sea la que ustedes quieran. Y ahí yo tengo un movimiento ortodóntico con alineadores. Y lo hice yo hice el movimiento, esto es para una recidiva obviamente, no vamos a hacer esto para un tratamiento complejo, pero lo puedo hacer con un software gratuito y eso que este digámoslo así, es el software más básico en Blender lo voy a poder hacer mucho mejor miremoslo en Blender en Blender es bien interesante porque yo voy a exportar mis dientes ok, voy a hacer lo mismo, puedo estar haciendo todos los movimientos que quiera le puedo cambiar de colores, puedo segmentar mi diente. Aquí lo vamos a segmentar. Este puede ser un poco más preciso. Yo puedo dibujar todo mi diente, borrar lo que no es de mi diente, ir con precisión a cada uno de los sitios y generar un archivo que es un diente aparte que va a hacer que yo pueda modificar la posición de ese diente. O Aquí sea, yo puedo hacerlo tanto en Blender como en Mesh Mixer sin mayor inconveniente. Te repito, en Invisalign también lo puedo hacer. La pregunta es cuánto vale y si mi paciente, este que tiene una pequeña residua, eh, si aguanta o este que tiene una pequeña residua, si va a pagar todo lo que vale un Invisalign o un sistema de estos. Pero miremos cómo lo hacemos en Blender. Pensemos en que ya tenemos nosotros nuestros dientes segmentados. Tenemos en este caso esos dos, cuatro... Cinco dientes segmentados. Miren lo exacto que es Blender para hacer este tipo de trabajos. Lo primero es que yo puedo poner y cambiar el centro de resistencia del diente hacia donde yo quiera ponerlo. Yo no sé si en y en el centro de resistencia del diente, lo pusieron donde yo necesitaba. Aquí yo lo puedo poner donde quiera. Es primer punto en ventaja. Segundo. Yo voy a hacer los movimientos dentales de manera clara, yo mismo, y en el momento en que yo hago los movimientos de cualquier diente, esos, esos movimientos van a quedar grabados en la cajita de arriba, en la que está al lado derecho de ustedes, arriba, donde está, eh, donde está aquí en el mouse, les voy a mostrar. Aquí van a quedar grabados los movimientos dentales. ¿Yo qué voy a hacer? Yo voy a tomar mi diente y lo voy a girar. Y ustedes se dan cuenta que aquí en esta cajita está registrado el movimiento que yo hice. Entonces pensemos en algo interesante. Como esto es un software para hacer películas, yo tengo que tener cuadros muy pequeños para una película. Entonces, lo que yo, lo que se descubrió que se podía hacer para odontología en Blender es lo siguiente. Yo puedo poner mi diente, moverlo a una posición final, grabar esa posición final. Y devolverme a la posición cero. O sea, yo voy a poner todos mis dientes derechos, completamente derechos, donde yo los quiero poner. Grabo, el sistema solo graba la posición final de los dientes. Y al final del ejercicio, cuando yo ya tengo la posición final de los dientes, yo voy a lograr, por ejemplo, hacer el movimiento dental. Y pensar en lo siguiente. Si yo ya tengo la posición de los dientes donde la quería, aquí, así, ya me quedó, esto es lo que yo quiero. Yo tengo que pensar en una cosa. Tengo que evaluar cuál fue el diente que más se movió. En este caso, el diente que más se movió fue ese lateral, que su movimiento mayor fue de 12 grados. Tuvo una rotación de 12 grados. Yo me tengo que ir a ortodoncia, a lo que yo aprendí, a lo que yo estoy aprendiendo. Y tengo claro que en un movimiento con alineadores o con plásticos, yo no puedo exceder más de 2 grados por alineador. Por consiguiente, voy a generar 6 alineadores: un alineador que me mueva 2 grados, otro 2 grados, otro 2 grados, otro 2 grados, de grado a 12, que fue el diente que más se movió. ¿Ok? Ahora, ¿a qué me voy a dedicar? A devolver los dientes a cero. ¿Ok? Ponerlos en cero todos otra vez. Y a que mi diente se ponga derechito. Mírenlo ahí, como están viendo ustedes lo que nosotros denominaríamos el clean check en, en, en Invisalign. El cómo empieza y cómo, y cómo va a finalizar el caso. Estoy volviendo todos los dientes a cero y miren cómo el lateral y el canino se movieron. Ahora le voy a hacer al central. Y van a darse en cuenta cómo, en una película, que es lo mismo que hace Invisalign, voy a hacer el movimiento mental. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a dividir esa película en seis episodios. Porque son dos grados por cada episodio y son 12 grados. Entonces, ¿qué voy a hacer? Muy fácil. Voy a tomar el primer episodio y lo voy a grabar. Y ese va a ser mi primer modelo o mi primer alineador 1, superior 1. Ahora voy a ir al segundo episodio, que se mueve otros dos grados, y voy a ir al alineador 2, modelo 2. Y posterior voy a ir al episodio 3, o sea, al movimiento cuando ya cumpla 6 grados. Y así sucesivamente voy a imprimir mis modelos y voy a tener los seis alineadores para mover mis dientes. Y esto lo hice con un software 100% gratuito. En ningún momento usé ningún tipo de software diferente. Un software gratuito. Sin embargo, la gente va demasiado adelante, más adelante que nosotros. Y en OrtoGon Blender, que ustedes lo pueden bajar se está creando un sistema de segmentación automática que se llama segmentación automática segmentación automática es que yo le diga por inteligencia artificial a un modelo clic y él empiece como lo empiezan a ver ustedes aquí en el terminal del computador a pensar él solo qué es Diente y qué es sencilla y como ya le han ido enseñando a este computador a este software qué es Diente y qué es sencilla él sigue pensando qué es diente, qué es sencilla, qué es diente, qué es sencilla, qué es diente, qué es sencilla. Y al cabo de un minuto y medio, él por inteligencia artificial va a ser capaz de segmentar los dientes de manera automática. Aquí lo van a poder ver. Dentro. Perdón. Aquí ya está. Exactamente, se gastó 155 segundos. Y ya fue capaz de segmentar dientes y encima. Alguien levantará la mano y dirá: no, es que, pero le quedaron mal segmentados, sí, le quedaron mal segmentados, pero yo los puedo pulir. Pero yo ya no tengo que dibujar yo. Ya me hicieron parte del trabajo, ya lo que tengo que hacer es pulirlo. Y este software es gratis corto completo. Interesante. Que ya pueda tomar cada uno de mis dientes y volver un elemento completamente aparte. Otro software que es gratuito para ustedes poder hacer todo este tipo de cosas se llama Blue Sky Plan. Él es completamente gratis. Ustedes van a poder hacer Estamos movimientos de cómo hacer alineadores. Van a poder hacer movimientos dentales, guías quirúrgicas, todo lo que ustedes quieran, de manera gratuita. Lo que sí les van a cobrar, que es un valor muy pequeño, es para ustedes poder recuperar esos archivos STL, traerlos e imprimirlos en su en su impresora. Ahí sí lo van a poder hacer perfectamente y les va a costar un dinero no es tan caro. Fíjense cómo aquí él segmentó los dientes de manera eh, automática, pero yo puedo ajustarme y segmentar los dientes ya de una mejor manera para, posterior a este a esta segmentación, hacer el movimiento de cada uno de mis dientes en un software gratuito, que sí me va a costar más o menos 30, 40 dólares traer los modelos. En Blender y en Mesh Mixer no me costaría absolutamente nada traer los modelos. ¿Ok? Aquí está generando los movimientos de cada uno de los dientes de una manera, digámosla, simple. Y con algo muy importante, el movimiento lo están haciendo ustedes, el movimiento no lo está haciendo un técnico X, que a la larga, yo un viernes en la tarde, finalizando la tarde, me llega los modelos ya terminados, hechos por el laboratorista, no tengo tiempo, los reviso por encima, veo que la oclusión está bien o que eso está más o menos bien, le digo, listo, haga los plásticos. Y yo nunca supe cuánto torque le dieron, cuánto tip le dieron todo este mundo de cosas. Yo trabajo con Sure Smile en estos momentos, es muy parecido. Yo soy quien planifico y me cobran un dinero por cada modelo que, pues, por, por importar los modelos y yo soy el que imprimo y hago mis mis propios movimientos. Aquí vamos a hacer los movimientos. Ahí piensen cómo estoy haciendo el movimiento. Lo puedo hacer como quiera, pero lo interesante es que ese movimiento que estoy haciendo, digamos, en Sure Smile. Va a generar que yo pueda evaluar eh, la cantidad y la magnitud del movimiento. Si ustedes analizan estos software, básicamente son un Blender en orden. Así de sencillo. O sea, mmm, yo en Blender tengo que hacer más trabajo. Eh, esta gente lo que hizo fue poner las cosas como más en orden y con unos colores más bonitos. Pero a la larga, eh, lo que yo estoy diciendo, haciendo finalmente es eh, movimientos que tienen como como fundamento o como fundamento claro eh, la cantidad de movimiento que hice y la división en cuanto a la cantidad de alineadores que tenga perdón yo me retiro un momentico y algunas preguntas con el escáner que tiene Bruyeres eh, cuántos escáneres puede tomar por punta bof es una pregunta difícil eh, yo le calculo depende si tú eh, esterilizas con Calor y presión, o sea, en autoclave, las puntas, yo calculo que unos 30, 40 escáner por punta. Si lo haces con líquidos, líquidos especiales, eh, puedes aumentar un poquito la vida útil de la punta. Eh, pero no, no existe un valor exacto ni que yo vea que la punta se desgasta, porque la punta, por lo menos en el escáner, en este escáner, es un juego de espejos, básicamente. Entonces, lo importante es mantener ese juego de espejos completamente... Eh, limpio y, y de esa manera poder hacer eh, una cantidad de impresiones de escáner X o Y. Pero con, les repito, el problema radica más en el tema de <coughs> puntas, es de la limpieza o la integridad que tenga el espejo como tal y que no vaya a tener hongos para que la imagen sea la imagen adecuada. Y Marian me pregunta <coughs> ¿qué, qué impresoras 3D recomiendo. Pues... Vamos a entrar a ver un poquito el tema de impresoras 3D en estos momentos y ya les diré yo, no cuáles la recomiendo yo, porque eh, yo entraría a pensar en recomendar alguna, pero a la larga, eh, yo compré una por una decisión muy puntual, hablando con un amigo, cuál es la impresora que usas, él me dijo, yo uso esta, yo compré esa. Eh, si hoy tuviera que tomar la decisión, no, lo más seguro es que no compraría esa, compraría otra, más económica. Pero en su momento tuve la mala idea, mentira no es la mala idea, tuve la, eh, la, la, la situación de terminar preguntándole a Antonino seki y él me dijo cuál compraba y pues él vive en Filadelfia, entonces el padre le pareció que, que yo podía comprar la misma. No me costó tanto, fue una impresora de 3.500 dólares, pero sí es una impresora que que en algún momento eh, si sí es más costosa de que las impresoras que hay ahora en estos momentos no sé si alguien tenga alguna otra pregunta antes de pasar al tema de impresión no, ok bueno, entonces antes de pasar al tema dime, alguien iba a hablar, perdón

es un ejercicio 100% eh, en vivo. Eh, aquí tengo mis modelos. Eh, voy a quitar, por ejemplo, este modelo superior. ¿Ok? Y digamos, yo puedo eh, poner un punto. Digamos, si voy a tomar una medida X, una medida de punta de canino a punta de canino, pues básicamente lo que yo necesito eh, para tomar una medida sería. Podría tomar una medida a mano alzada entre este punto y este punto o en su defecto poner algún elemento que me genere donde quiero medir. Entonces, en este caso, por ejemplo, yo voy a poner mi cursor encima del canino. Me voy a dar cuenta que si sí esté encima del canino y le voy a decir que me adicione un elemento. En este caso va a ser una esferita. ¿Ok? Ahí está la esferita. Aquí la pueden ver. Voy a volverla un poquitico más más ¿Qué más? Más grande para que la puedan ver. Ahí quedó la esferita. Yo la esferita la puedo mover. La puedo mover hacia algún punto para estar seguro que la esfera quedó en la posición indicada. Aquí la voy a mover un poquitico hacia el igual para que me quede en toda la cúspide. Y voy a poner otra esfera. Voy a poner mi mira telescópica en el otro canino. Y voy a hacer una adición de otra esfera. Ok. Voy a revisar que mi esfera se haya quedado bien. Ok. Y simplemente lo que voy a hacer ahora es una medida. Yo voy a tomar una regla. En este caso es esta. Y voy a medir de aquí a aquí. Y es simple. Ya medí 28 milímetros. Voy a corregir un poquito esa medida si quiero. Aquí, 28.3. Entonces las medidas son exageradamente fáciles de lograr. Por ejemplo, aquí eh, Ven ustedes que tengo una medida muy de CCO de la dimensión transversal en modelos. Es una medida muy, muy, muy de lo que me gusta a mí de ortodoncia que es CCO contra una medida superior eh, para hacer dimensión transversal en modelos. O sea que yo puedo tomar medidas eh, de manera muy simple. Como igual, si quisiera, por ejemplo, tomar un, una medida pues, digamos la que es un poco ilógica, pero yo también puedo tomar eh, algún tipo de medidas como por ejemplo eh, la longitud del arco. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Voy a generar una curva que me mida la longitud del arco o que me semeje la longitud del arco. En este caso, esta curva, eh, la vamos a poner aquí. Vamos a quitar este de acá. Perdón. Aquí está la curva. Esa curva es la que me va a generar a mí la longitud del arco. ¿Listo? y ustedes pueden darse cuenta que aquí tengo una medida exacta de lo que mide esa curva en longitud 73.8 milímetros yo aquí puedo hacer perfectamente una correlación entre Hola. La... cómo estás así ¿Ah, tienes Hola. alguna pregunta dis tienes alguna pregunta gracias Doctor, buenos días. Eh, tengo una pregunta. Sí, José. Eh, doctor, si, usted, si yo quisiera hacer en estos software gratuitos una férula de transferencia para cementación indirecta de brackets, eh, ¿estos brackets usted los, los ha eh, podido escanear pre previamente o tiene estos software o usted tiene una librería de brackets para poder colocarlos en los dientes? José. <coughs> Escanear los brackets es básicamente una tarea titánica. Eso vale todo el dinero del mundo porque eh, se necesitan escáneres muy potentes. Eh, yo te digo que en la comunidad, digamos, informática de odontología, eh, tú empiezas a buscar y empiezas a encontrar brackets de todas las condiciones que quieras. Por ejemplo, yo puedo, vamos a ver si aquí tengo alguno. Yo puedo ir y vamos a ver si aquí tengo si tengo forma de importar alguno. Vamos a ver, STL, vamos a ver si los tengo por acá. Vamos a mirar a ver si los tengo en documentos. Yo de todas maneras te puedo regalar algunos. Pero estos, 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 ¿qué? Estos, estos sistemas. Ah, por aquí tengo algo. Ya te voy a mostrar algo aquí. Dame un segundo. Ya, ya dame un segundo. Me voy a salir un segundo digamos estos que te voy a mostrar eh, no sé dónde los tengo dame un segundo hmm. Espérate que aquí creo 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 que lo encontré Eh, por decirte alguna cosa, yo tengo los de, de CCO, entonces yo puedo traerme, importar eh, uno de estos archivos. Aquí ya, ya. Eh. Ok, voy a voy a importar otra cosa. En este caso voy a importar, por ejemplo, está funcionando. vamos a ver si los tengo aquí, ¿no? Ok, ya te voy a poner otra vez eh, compartir pantalla. Esto, digamos, a los que quieran me escriben y se lo regalo. Pero aquí, ¿están viendo mi pantalla? ¿Me confirman, por favor? Sí, doctor. Okay. Aquí, digamos, tengo un bracket de CCO. Y con este puedes tranquilamente mmm, eh, hacer cementación indirecta. ¿Ok? ¿Por qué razón? Porque si tú miras, eh, acá, perdón, aquí un segundito. Ese bracket, eh, que a lo mejor cometí el error de que puse el que no era, el de derecho en donde sea, yo lo podría fácilmente ubicar en este punto y ubicar perfectamente aquí, de manera tal que yo pueda ponerlo en posición adecuada para generar. Eh, eh, ¿Cómo se llama? Para generar una férula y una guía de posición de brácteas. O sea que simplemente hay que irlos buscando, buscando hasta que te juro que los encuentras todos. Porque el mundo está así. Vas a ir buscando lentamente quién los tenga. Eh, yo te puedo dar algunos mmm, de algunas marcas. Aquí lo puse al revés, pues, pero, pero básicamente estaría ahí y tú aquí podrías hacer tu férula de transferencia. Y aquí puedes evaluar muy bien si, si te quedó lo suficientemente cercano o no a la base. Lo mejoras, lo llevas. Se van a poner bravos conmigo porque lo puse al revés. Sí, lo puse al revés, es para el otro lado. Eh, ya, me da pena. Después no digan que es Aquí, ahorita sí. Y ustedes pueden aquí medir qué distancia lo pusieron. Pueden hacer absolutamente todo: ajustarlo mejor y hacer el, la transferencia. Entonces yo tengo muchos brackets, muchos tubos que si tú me escribes con gusto te los regalo. Te aseguro que si eh, logras entrar a otros programas van a haber en innumerables casas comerciales que ya tienen los brackets en archivo porque lo que les interesa a ellos es que, pues que compren el bracket. Entonces eh, mucha gente quiere hacer llaves de transferencia, por consiguiente los brackets van a estar a disposición de todo el mundo. No sé si con eso te quedó clara la pregunta, la respuesta. Sí, doctor, muchísimas gracias por su respuesta. Muy bien. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a terminar ya con la parte de la impresión. Eh, aquí es importante tomar las siguientes decisiones con respecto al tema impresión como tal. Eh, nosotros, cuando vamos a pensar en imprimir, tenemos que pensar en que existen dos tipos de impresoras, digámoslo de esta manera, fundamentales. Las impresoras. Eh, de PLA que son exageradamente económicas que son las que están al lado derecho de sus pantallas que dicen PLA y esa impresora es una impresora que es algo parecido a una máquina de coser es una un carrete grande de un hilo de un plástico y lo que hace la impresora es fundir el hilo e ir haciendo eh, una imagen o perdón un modelo tridimensional eh, cuáles son las ventajas que es muy rápida la otra ventaja es que es muy económica, pero la desventaja es que no es muy exacta, porque todo depende del filamento, de qué tan grueso es el filamento. Entonces, a veces eh, el filamento, por más delgado que sea, no lo va a lograr. Y esas impresoras no son buenas para la parte dental. Para la parte dental se requieren impresoras de resina. ¿Qué significan impresoras de resina? Piensen ustedes en que lo que van ustedes a hacer es encontrar una... Un, un, un recipiente lleno de resina líquida y lo que va a hacer la impresora es bajar y por medio de un láser ir dibujando y curando, o sea, volviendo la dura, eh, cada capa o cada elemento. ¿Ok? Por decir alguna cosa, un elemento o una, o una impresión de un modelo puede tener aproximadamente unas 300 o 500 capas. Esta es la resina que está ahí y lo que va a ir haciendo es capa por capa. Eh, estas impresoras pueden imprimir hasta 500 micras, o sea, capas de 500 micras, y lentamente ir subiendo hasta que el modelo ya queda completamente eh, impreso. Al final de la impresión, cuando el modelo queda impreso, que queda en estas plataformas, el modelo debe ser lavado eh, con alcohol isopropílico para quitarle el exceso de resina que no está impresa, y posteriormente se cura o se pone un poquitico más duro. Con una lámpara de fotocurado, o en este caso con una máquina especial que pueden comprar, y, y ya el modelo queda listo para usar. El tipo de resinas que ustedes van a tener va a ser resinas desde joyería, ingeniería, resinas blandas, resinas duras, todo lo que ustedes quieran. Eh, yo uso una resina que se llama Draft, que es una resina más rápida. Eh, ¿Qué es lo que buscamos nosotros con el tema de las resinas? Que dependiendo de para qué lo vayan a usar ustedes, van a tener diferentes tipos de resinas. Yo uso una impresora Formlabs 3, que se es está de aquí al lado izquierdo. Es una impresora más o menos de mil dólares. Pero hoy en día mis colegas, tanto Juan Francisco como otras personas, están usando mucho Anycubic, que es una impresora más económica, que funciona igual, con una resina más económica, u otra que se llama Frozen, que también es una impresora supremamente económica y supremamente buena. Estas impresoras tienen un problema y es que eh, funcionan todo el día. O sea, en mi consultorio la impresora imprime por la mañana, por la tarde y por la noche. Eh, digamos, en el consultorio de Antonino Secchi tienen dos. Hace poco estuve en una universidad en Medellín que tenían siete e impriman todo el día. Todo el día imprimen, 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 imprimen. Eh, estas impresoras pueden imprimir lo que ustedes quieran: cráneos, eh, todo lo que sea un modelo STL. En este caso van a imprimir modelos y van a poder imprimir guías quirúrgicas o lo que ustedes determinen. Todo depende de la resina que ustedes usen. ¿Ok? Básicamente, yo tengo que ser lo suficientemente eh, claro. Y es que, por ejemplo, eh, nosotros aquí vamos a poner, esta es donde vamos a poner el, las impresoras, eh, perdón, la, el modelo para imprimir. Entonces, cuando yo mmm, tomo, por decir algo, o pongo un modelo y lo pongo aquí a imprimir, eh, este modelo va a tener una desventaja y es que ese modelo llega por lo regular de la mayoría de las casas comerciales que uno va a imprimir tipo Sure Smile o, o Blue Sky Plan o todos ellos es un modelo que llega completamente eh, sólido como pueden ver ustedes este modelo sólido que van a poner aquí tiene un peso que lo van a ver al lado izquierdo de 20.4 mililitros o sea, ese modelo tiene un peso de 20 mililitros. O sea, me voy a gastar 20 mililitros en la impresión de ese modelo. Eh, si yo eh, ahueco ese modelo, eh, voy a lograr eh, que el modelo pese más o menos 7 mililitros. Eh, ¿Cómo logro ahuecarlo? Ahí es donde está el aprender a manejar los todos los software. Entonces, voy a mostrarles cómo lo ahueco para poder terminar con ustedes ya y tratar de contestarles preguntas. Entonces, digamos, en Mesh Mixer, eh, voy a huecar este modelo, porque el modelo superior, eh, qué sé yo, es un modelo mmm, eh, muy sólido. Entonces, lo que yo voy a hacer es que todo esto por dentro está lleno de resina. Entonces, lo que yo voy a hacer es decirle a mi modelo eh, que tiene una eh, una herramienta, todo los software, y le voy a decir que por favor me convierta ese modelo en un modelo hueco, en un hollow, y que por favor me dé un soporte, me dé unas paredes de aproximadamente 2 milímetros de grueso. Él lo que va a hacer es ahuecar todo el modelo por dentro y me va a generar un modelo que sea hueco. En el, modelo, en el momento en que el modelo sea hueco, yo puedo, por decir algo, entrar, perdón, aquí hice algo que no era. En el momento en que el modelo sea hueco, yo voy a poder entrar y ver que mi modelo eh, ya no es un modelo que sea sólido, sino que si yo lo miro por aquí, mi, vuelo, mi modelo es completamente hueco. Eh, eso pasa de pesar 20 mililitros a 7. ¿Qué quiere decir eso? Que yo antes imprimía un modelo con 20 mililitros de resina y ahora imprimo tres modelos con 21 mililitros de resina esto eh, ¿cómo se logra? se logra conociendo los software gratuitos porque obviamente las casas comerciales no les importa si usted gasta mucha o poquita resina en este caso pues yo quiero gastar muy poquita resina y por esa razón entonces eh, opto por este tipo de de situaciones de, de ahuecar los modelos pero son temas que, que son 100% de ¿de cómo se llama? 100% de manejo de software gratuitos porque los demás software no nos van a dar ese tipo de, de sistemas. Ya al final, eh, para terminar la digitalización de todo el caso, la termoformado, pues yo uso placas ESIS, ACE y C eh, ⁇ Por ahora todavía estoy usando mi máquina eh, negativa. Estoy en proceso de comprar una máquina positiva. Esa máquina positiva es una máquina... post-processing una máquina que yo quiero hacer y eh, es una máquina positiva que puede ser un BioStar o una máquina netamente eh, de Ensplade, que hay otra, pero BioStar es una máquina perfecta para, uh, para que ustedes estampen sus, sus ¿qué? Sus, sus modelos. ¿okay? No sé si alguien tenga alguna pregunta puntual o algo eh, que yo pueda colaborarles en estos momentos para poder cerrar. Eh, la presentación y quedo pues atento a cualquier pregunta. No sé si de pronto aquí hay una pregunta, empecemos. En cuanto a la resolución o nitidez de un escáner, ¿cómo lo determina? Uy, doctor Luis, en realidad yo voy a ser muy sincero, yo creo que hoy en día el 99 o 100% de los escáneres del mercado tiene una excelente resolución. O sea, eh, aquí lo importante es... Eh, que el escáner haya sido probado por otros doctores o que yo pueda hacer una prueba del escáner. Te repito, yo no tengo, mmm, aquí en Colombia nadie tiene Helios, yo me hubiera encantado tener Helios, yo tengo otro y me funciona perfectamente con una resolución muy buena. Y es un escáner que, 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 que funciona muy bien. Lo he comparado contra TriShape y lo he comparado contra, <coughs> contra Aitero y la resolución es exactamente la misma. Exactamente la misma. Eh, y la pregunta, el segundo molar. Ay, doctor, eh, todo en la vida tiene su pero. El pero del escáner en el mundo es el segundo molar. Es algo completamente difícil. Y es difícil para todas las marcas. Y la razón fundamental de que sea tan difícil escanear el segundo molar es básicamente que las cabezas de casi todos los escáneres, por más que queramos, siguen siendo muy grandes y en distal del segundo molar eh, se tienen problemas entonces, fíjense que las cabezas casi todas son iguales de pronto, esta la del Helios es un poco más pequeña pero casi todas son iguales la del Omnicam de Densplay de es grande, la de Aitero es grande y a veces entrar con esa con esa cabeza hasta distal del, tercer, del segundo molar es bien complejo ¿yo qué hago? Mm. Por lo regular el escáner, cuando termina de hacer escáner y queda un espacio grande de, de, de un sitio no escaneado, lo que hace el software es cerrar ese sitio, o sea, crea una malla y la cierra. Entonces, por lo regular yo, eh, cuando tengo que hacer un movimiento de un segundo molar, eh, por ejemplo, eh, hacia oclusal o hacia gingival pues, perdón, hacia oclusal o hacia lingual o vestibular pues por lo regular no uso eh, plástico, sino que uso brackets. Pero digamos, si tengo que hacer una distalización, no me importa tanto porque lo importante en los plásticos es que yo tenga siquiera un 60 o 70% de contacto con respecto a, a la cara vestibular. Entonces yo lo que escribo es que no pude hacer un buen escaneo perfecto un, del segundo molar, que por favor me colaboren. Y ellos por lo regular hacen un poquito de moldeado para que la placa puede entrar perfectamente y no he tenido mayor inconveniente con eso eh, se puede amoldar pero a veces el paciente sufre muchísimo por el segundo por el segundo monar es mucho mucho lo que sufre eh, eso también depende del tipo de del paciente digamos aquí en esta se pueden dar cuenta que aquí sí. obviamente no les iba a mostrar uno difícil les mostré uno más fácil entonces eso nos da, nos da hacer no, no, nos da la opción de poder <coughs> generar un poco de ¿De qué? De, de comodidad en el momento de, de hacer el escaneo. Eh, Darwin me pregunta que con Blender puedo hacer cefalometría a partir de archivos DICOM. Eh, sí, claro que sí. Eh, por una razón fundamental, eh, voy a tratar de hacer algo para mostrártelo. Y es que, eh, déjame, yo miro dónde puedo tener. A ver si yo puedo tener aquí algún archivo. Eh, dame un segundo. Eh, con Blender se puede hacer cefalometría simple y llanamente porque Blender tiene la capacidad completa de generar eh, medidas. Entonces, al generar medidas, pues puedo hacer cefalometría. Digo, no tiene, digamos, ningún elemento diferente. Lo importante es que yo logre traer eh, mi, mi archivo. Por ejemplo, logré traer mi cráneo a, a Blender. Eso lo puedo hacer a expensas de... ¿De qué? De, de convertir mi tomografía en eh, una imagen DICOM, de una imagen DICOM, o sea, de, de, de la tomografía, convertirlo en STL. Ya te voy a mostrar aquí en qué programa lo hago para que lo puedas entender mejor. Pero en cualquier programa yo podría hacer esto. Aquí ya, dame un segundito que ya me está abriendo para que nos quede claro esa parte. Ok. Dame un segundo. A ver si lo puedo hacer aquí. Si yo logro abrir aquí un casito y te lo puedo mostrar. Segundo, por favor. Dos segunditos para mostrarle esto, doctor, y mientras tanto voy a contestar otra pregunta. Aquí tengo un inconveniente, eh, pero lo voy a solucionar supremamente rápido. Voy a pasar una tomografía eh, para que podamos hacer rápidamente ese proceso de Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Dime, ¿qué, Qué tal? Primero agradecerle por este, por esta exposición. Usted está haciendo eh, que nosotros eh, estemos viendo ya hacia el futuro. Con estos programas open source, nosotros podemos tomar decisiones para ver si podemos invertir más adelante en programas ya especializados. Eh, particularmente, también al igual que ustedes hoy, soy fiel seguidor de, del Dr. Francisco González. Por él conocí el Blender por Dental. Por él también me, me introduje también en el mundo digital, orientado a la ortodoncia. ¿no? Este, eh, te, también quisiera compartir con, con todos los colegas, con los doctores, eh, que sí es, es cierto ya ahora la impresión 3D o el flujo digital está al alcance de nosotros. Hay impresoras muy buenas en el mercado, ¿no? eh, particularmente empecé con una 2K, pero viendo hacia adelante con las 4K se puede hacer prácticamente todo el flujo digital. ¿No? Eh, todo depende de, de la impresión, del calibrado que también le demos a las, a las resinas que compremos. Obviamente, tienen que ser de muy buena calidad. En el mercado existen ahora muchísimas resinas de muy buena calidad, ¿no? por citar algunas este, eh, como las, las resinas Prisma de Brasil, las Cenertec, que están entrando con fuerza en el mercado latinoamericano. ¿no? Nuevamente, doctor, eh, agradecerle, agradecerle por, este, por esta introducción que nos va a la mente eh, a muchos de nosotros. No, gracias a ti y pues, decirte que estoy de acuerdo contigo, la, la, la resina es, perdón, la, las impresoras son un elemento fundamental y creo yo que estamos, eh, digámoslo de esta manera, eh, no, no llegando al futuro, es que si no nos ponemos las pilas, el futuro nos deja, o sea, el presente, porque este no es el futuro, este es el presente. Hace poco tuvimos como les decía una una gran eh, un gran meeting de inteligencia artificial y básicamente a lo que llegamos a la conclusión que llegamos fue esa doctores esto es un tema de que si no nos ponemos en la tarea de nos va a dejar el bus así de sencillo es así de fácil o sea estamos en un punto en donde Estamos muy cerca de que nos quedemos demasiado atrás. Demasiado atrás. ¿Ok? Entonces, te agradezco los comentarios y tienes absolutamente toda la razón eh, eh, de, 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 de definir esto. Eh, ya logré hacerlo. Entonces, mira, este programa se llama 3D Slicer, que seguro que la persona que acabo de hablar conmigo, discúlpame que no me acuerdo el nombre, eh, también se da cuenta que Juan Francisco lo usa muchísimo, lo usa muchísimo 3D Slicer. Miren, algo interesante, yo aquí tengo mi tomografía en los tres planos, ¿ok? De una manera supremamente eh, lógica e interesante, eh, pero en Tridelizer puedo hacer mil cosas, o sea, en este caso lo que voy a hacer es un segmento eh, de solo el hueso, ¿ok? Eh, que me salga solo el hueso, que me quite los tejidos blandos y solo el hueso, por ejemplo, aquí. Y ese centro de solo hueso, voy a tener la oportunidad, digamos, de, de tenerlo visualmente y de, convertir, de haberlo convertido en un archivo STL, o sea, un archivo, digamos, duro, digamos, un archivo imprimible, pongámoslo, digámoslo de esa manera, que el archivo sea un archivo que yo pueda evaluar. Aquí lo pueden ver en la, en la pantalla. Eh, es un archivo eh, 100% mmm, eh, manejable, mírenlo. Pero lo interesante de TreeSlicer es que me da la opción de que este archivo, que es un archivo digital STL, yo pueda evaluarlo tomográficamente hablando. Y se los voy a mostrar. Si yo quiero usar el plano sagital y le pongo un ojito, el plano sagital va a quedar aquí, mírenlo. ¿Ok? Y yo lo voy a poder desplazar sobre cualquier parte. Pero si quiero también poner el plano axial y el plano coronal, también lo puedo hacer. De manera tal que yo tengo la información, o sea, ¿listo? Y la información exacta, vámonos al cóndilo, por ejemplo. Vamos a tratar de irnos al cóndilo. Y aquí tendría yo la información exacta de lo que es el cóndilo con respecto a la parte STL a, a la imagen radiológica. Y aquí la pregunta sería la siguiente. ¿Puedo yo hacer cefalometría? Digamos que sí. ¿Con qué estándares? Ahí es donde está el gran problema. La cefalometría, doctores, no se aplica tridimensionalmente porque la cefalometría está diseñada eh, desde el punto de vista eh, bidimensional. ¿Ok? Ahora, el tipo de imagen que estoy mostrando es de una tomografía médica o sea de una tomografía no de cone, sino de tomografía helicoidal. pero si yo quisiera hacer, por decir alguna cosa, algún tipo de medidas, por ejemplo, quisiera tomar una medida de un punto a un punto, yo podría pensar en tomar una medida, por ejemplo, que venga, deme un segundo, yo aquí me giro. Una medida que venga de nación. A ver, aquí yo lo pongo aquí mejor. Acá. Lo voy a poner acá. Vamos a tomar una medida de onion, un ángulo. Entonces yo puedo poner acá, acá y acá. Entonces fíjense que aquí ya les marqué la medida. 127 grados, 112 grados. Otros dirán, no, pero eso no es cierto. Claro que no es cierto, doctores. ¿Por qué no es cierto? Pues porque tomé la medida un poco abrupta, pero yo puedo corregir esta medida y llevarla al sitio donde la quiero llevar. Entonces aquí ya tengo la medida de mejor forma y aquí podría tener tranquilamente cualquier tipo de medidas angulares o de medidas de cualquier tipo que me generen cualquier tipo de información. Y ustedes ya determinarán el tipo de información que quieren tener. Entonces yo no puedo definir que nosotros, por ejemplo, eh, tengamos un ángulo que sea comparable con el de Harold Woodside, por ejemplo, o con el de Ricketts, porque este ángulo es un ángulo que es diferente. ¿Es diferente por qué? Pues por una simple razón, porque es un ángulo en una imagen tridimensional que por ejemplo ustedes lo ven acá, pero que no tiene ninguna validez porque el ángulo que está aquí yo lo puedo modificar a una posición exacta para que me quede, por ejemplo, en todo el mentón. Pues miremos a ver si me queda en el mentón. Aquí se me perdió, aquí tengo el ángulo y yo lo podría ubicar en el mentón. Este ángulo va por acá lejísimos. Vamos a ubicarlo aquí. Y yo podría ubicar el ángulo en una posición diferente. ¿Listo? Ahora aquí me doy cuenta que el ángulo está lejísimo de llevarlo en el mentón. Entonces yo lo podría ubicar en el mentón, pero yo aquí puedo hacer cefalometría por hacer lo que quiera. La importancia de la cefalometría es lo que hace que yo sea más eficiente, sí o no, con respecto a si es importante o no hacer cefalometría. Eso ya lo dejo a decisión de cada uno de nosotros. No quiero entrar en ese detalle porque puedo generar susceptibilidades. Eh, yo más que todo, en vez de medir ángulos, lo que hago es medir proporciones eh, más que ángulos. Eh, pero sí se puede hacer cefalometría tranquilamente aquí y me eh, hacer la medida que yo quiera. Aquí lo voy a llevar mejor aquí, ahorita sí. Aquí al mentón. A veces es un poquitico lento. Ahí ya me quedo en el mentón. Entonces, eh, sí podemos hacer cefalometría perfectamente. Y Ángel, el tipo de tomografía que estoy mostrando es una tomografía helicoidal, no es una tomografía de ConVim, es una tomografía helicoidal. Eh, ya esa tomografía es la que uso normalmente en estos momentos, es una helicoidal y no uso ConVim por costos en mi ciudad, no es por otra cosa diferente. ¿El software que está usando es de acceso libre? Sí, Luis, se llama 3D Slicer, es gratuito, es un software que sirve tanto para Mac como para PC. 3D también hay tutoriales en YouTube los que quieran o el que quiera eh, tener un curso. Eh, yo tengo diferentes modalidades de cursos. Ya me toca la parte de, de propagandas. Eh, las modalidades de cursos que tengo yo son las siguientes: yo puedo tener un curso presencial en alguna ciudad o en algún país. Eh, es un curso presencial para un número de personas. Sin embargo, también puedo tener eh, cursos eh, que algunos de México, es que de México, perdón, de México también, pero algunos peruanos han hecho, que es el curso inoffice, que es un curso en mi consultorio, y ese curso en mi consultorio es un curso que me ayuda a poder hacer eh, de manera individual eh, eh, un entrenamiento en lo que cada uno de ustedes quiera aquí, pero pues la idea es que de pronto podamos hacer un curso en Perú, en Lima sería para mí delicioso. Primero porque me encanta Lima, hace mucho tiempo que no voy a Perú y segundo porque la comida es maravillosa y podemos hacer un curso presencial en, en Lima, en donde podamos eh, eh, tener una inmersión mayor eh, en esto, en donde sea un curso eh, completamente interactivo, donde cada uno de ustedes lleve el computador, bajamos los archivos. Aprendemos a manejar ortogon Blender, aprendemos a manejar mejor Mesh Mixer, hacemos algunos alineadores de manera eh, in-office, o sea, nosotros mismos, eh, lo más seguro es que podamos tener opción de hacer algún tipo de escáner en pacientes y, por qué no, de pronto hacer algún tipo de, de impresión en ese mismo, en ese mismo momento. Eh, aquí hay una que se apuntó al curso, qué rico, Aníbal, qué bueno, eso ya eh, lentamente lo haremos. Yo los invito a que eh, me sigan en estas... Redes, tanto en Facebook como en Instagram, como en YouTube. Eh, estos son redes de sociales eh, que estamos manejando. Eh, mi página se llama LearnCCO. Aquí la pueden ver. Voy a entrar un segundito a ella para que ustedes entren y se, y se inscriban. Aquí va a haber mucha información de todo lo que es. todo lo que tiene que ver con con cursos, con ortodoncia, con ortodoncia digital, con todo. Y pues eh, los invito a que a que entren a la página y a que dejen algunos comentarios y que de pronto en algún momento podamos hacer, eh, aquí ya está la página, podamos hacer algún curso presencial en, en Lima, sería ideal para mí. No sé si alguien tenga alguna pregunta, esta es nuestra página de LearnCCO, aquí están todos. Todo lo que tiene que ver con ortodoncia, con brackets, con alineadores, con ortodontología digital, con todo lo que, lo que tienen que generar. Entonces, eh, Juan Manuel me dice: Cuando estoy en Lima, cuando, digan, eh, cuando ustedes lo digan, estaré en Lima feliz de acompañarlos. Eh, no sé, Anita, si alguien tiene alguna otra pregunta o si tú ya quieres entrar en el tema de, de despedir el curso. Ya te dejo con la palabra. Oh, muchísimas gracias, Andrés. Como siempre, un gusto tenerte, aunque sea de lejitos. <laughs> eh, sí, eh, nosotros vamos a pasarles la voz cuando organicemos el curso, para la fecha en que vamos a organizar el curso con el doctor Andrés, que es un tema del cual varios clientes te están preguntándonos, para sobre todo los que conocen mucho, para Andrés. Para, 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 para calidad de cuenta de profesional mí. que es entonces, eh, nada doctores, les agradezco muchísimo muchísimo su presencia tu compañía, hemos tenido muchísimas personas conectadas eh, entonces, lo cual es muy gratificante bueno, para nosotros, y bueno ya saben, sigamos en nuestras redes de EndoShop, tenemos cursos cada semana de endo, de orto de digitalización, y bueno todo ayuda, y conocimiento es poder, gracias, gracias. de nuevo Andrés, bueno, ¿sí? infinitamente agradecida, como siempre por apoyarnos y bueno muchas gracias hasta es una Hola, próxima oportunidad un eh, abrazo que estén muy bien feliz semana que va muy bien gracias, Vamos, gracias. Hasta mucho. Hasta hasta. ¡Chao, Andrés un abrazo que estén bien gracias Andrés un fuerte abrazo uh, que estén bien Eduardo que estén muy bien qué rico irte un abrazo gracias un abrazo que estén bien bye Bendiciones. Muchas gracias doctor, doctor, bien, por los sí. conocimientos. Esperamos que venga a Lima. El 10, 20, 25. Sí. Mira, ¿Sí? monta, Una pregunta, ¿dónde venden este, interruptores, toma corriente, cerretería por aquí? Algo cerca. ¿Cuántas cuadras? Una cuadra, no sé. Una cuadra, sí, mira, por, tanto, por acá. Ya. Vamos. Uh -huh. ¿Te Voy a salir de esto. Por acá.